¡Alón! ¿Cómo andamos, gente bonita? Feliz ombliguito de semana, feliz miércoles. ¿Cómo estamos? Viendo que... Él me le bajo a la música que si no, nadie por acá me va a escuchar. Ahora sí, ¿cómo estamos todos? Bonito miércoles, bebés. Bonito ombligo de semana, como dirían por ahí, ¿no? Bonito ombliguito de semana, espero que se encuentren súper, súper bien. Un besote para todos ustedes. Dice, qué buenos labios, ¿sí? A mí también me gustan mis labios, muchas gracias. Hola, Braulio, hola, ¿cómo estás, Derek? Johnny, saluditos, Juan Alberto. Hola, bebé, hola, Arnovis, bebé hermosa, gracias, precioso. Dice, ¿cómo me gano un zinc? Híjole, creo que hoy no, bueno, al ratito hago. Ahorita no quiero estar haciendo zincitos porque tenemos lo del torneo de la incubadora. Pero al ratito les hago, si quieren, ¿va que va? Al rato hacemos unos sims, ahorita voy a hacer 2 horitas de stream, luego me marcho y se marcho. Me voy a comer y después vuelvo de vuelta. Voy a estar de que dándoles lo de la incubadora, apenas salió la incubadora de la grosa. Y yo no había hecho la dinámica, entonces vamos a hacer eso de la dinámica, ¿vale? Tu pelo es muy bonito. Gracias, precioso. Muchas gracias. Oh, espérenme que estoy batallando con mi paleta, que la quiero dejar un ratito ahí. Ahí está ya. Saludos, Luis Flores. ¿Cómo estás? Hola, José. Bella, gracias. Brian Aguilar, un saludito. ¿Cómo estás? Me coloco así un poquitito. Hola, ¿ya tomaron agüita, bebés? Tomen agüita, les recuerdo, recordatorio del día, así súper especial. Agua, coca no, agua. Siu, ¿ok? Hola, Dorian, ¿cómo estás? Saluditos. Marco, saluditos. Luis, Mijael. Mijael, nunca había escuchado ese nombre. Aunque conocía a Misael, pero Mijael. Suena un poquito como que hermosa de pies a cabeza. Qué lindo, gracias, mi amor precioso. Ojo, ojo, ojo. Te van a criticar. ¿Ya me siguen en TikTok o todavía? No, porque acabo de subir en TikTok. Ahorita, hace como media hora, yo creo, les estoy subiendo de que uno diario. Para que vayan a verlo y así. Entonces, déjenme ver si se subió todo bien. Sí. Ah, yo voy a llegar a los 400,000. Dejé de subir TikToks mucho tiempo y me quedé ahí trabada en 370,000. Y apenas empecé a subir otra vez y yo voy a llegar a los 400,000. Sí. Vamos por el 500,000 en TikTok o qué onda. Ahí está el nuevo TikTok que subí. Ahorita les pongo el link acá para que vayan a verlo si todavía no lo han visto. Y sí, ¿cómo se llama? Si no me siguen por allá, me sigan. ¿Saben? Voy a poner el link de mis redes sociales mejor. Voy, ok, ahorita que llegue uno de mis modsitos que me pase el link. Y ahí van a encontrar mi TikTok, mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y hasta un poquito más. Ok, a ver, gracias por los ojitos, 200 estrellotas, Mike. Ojo, siento que hice bizcos. Gracias, Mike. ¿Qué es lo que quiere la reina? ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña? Gracias, Toti. Algo más. Gracias, Toti. Qué parote. Gracias, gracias. Es que no sé por qué no me acepta la tarjeta, carajo. Gracias por las estrellas, Mike. Pelico. ¡Mua!
Besazos para usted. Muchas gracias por las 200 estrellitas. Toti, qué gran paro, gracias. Es que si no, no iba a poder comprar los boletos y el concierto ya es el 11, ¿no? Ya casi. En el 12, 10 días. Entonces, gracias por hacerme el paro. Ya vemos qué hacemos. Evaldo, gracias por esas 30 estrellitas. Y a Mirón Jaime también por las estrellas. Cristian Hernández Hernández, gracias, corazones a todos los que apoyan con sus estrellitas o que me dejan su likecito, su corazón, su compartida, su comentario, que van a jugar ahorita, que van a participar en el torneito que voy a hacer. Se va a dividir este torneo en dos. Ahorita voy a hacer una parte del torneo y la otra parte va a ser al rato. Va a ser a través de salas y es por la nueva incubadora que es La Grosa, que está muy cool. Creo que voy a estar dando, si no me equivoco, dos o una. Es que como no me ha llegado bien el correo, pero ya me dijeron que sí puedo hacer la actividad, pero no sé si serán dos de cada incubadora o solo una de cada color. Creo que solo es una de cada color. ¿Alguien ha visto ya con algún otro influencer que haya hecho como la dinámica? ¿Alguien de casualidad? Catalín, gracias Catalín, ¿cómo estás? Un par de besitos, gracias para ti, se te agradece mucho. Y Omar, ¿cómo estás? Wow, qué hermosa. Dice, gracias, mi amor, preciosos, lindos ojos, gracias. ¿Cuál de los cuatro que tengo? Que Dios me dio. Hola, Marcos, buenos días o tardes ya, ¿cómo estás? Hola, hola. Saluditos Dani Méndez y saluditos también para mi Jairo, deseo unirme a tu clan. Hay mucha gente que quiere unirse a mi clan y en eso andamos, ¿vale? En eso andamos haciendo el clan, a ver qué rollo. Y ya luego ya estaré reclutando. Me encanta tu nuevo look. Gracias. Precioso, hermoso. Saluditos, Eduardo. Bella como siempre. Dice, gracias. Gracias. Gracias, público conocedor. Gracias, México. Dice por aquí. Y Machica solo dio una de cada una. Así. ¿Ah? Dice entonces sí, si Machi dio una de cada una, quiere decir que a todos nos mandan como la misma dinámica. Entonces, vamos a dar una incubadora, una de cada color. Está la. Bueno, ahorita se los muestro para. Me voy a conectarme aquí ya de una para mostrárselas, ¿va? Vamos para Free entonces. Solo les voy a decir, la gente que quiera participar, súper importante. Dos cositas así, fáciles. ¿Ok? Tres cositas fáciles. La primera que deben de darle en me gusta al stream, deben dejar su reacción, ¿ok? La que quieran, la reacción que quieran, pero deben dejar. La segunda que tienen que compartir el en vivo. Y la tercera que se tienen que unir a, obviamente, al torneito que va a ser una sala. Y ya, eso es todo. Si no tienen alguna de esas tres y llegan a ganar la sala, no voy a poderles dar su incubadora. Por favor, sigan las reglas, bebecitos. Dejen su reacción, compártanme el envío y entren a participar y obviamente que no hagan trampa, ¿verdad? Eso es todo, es fácil. Siempre es como lo mismo, siempre es la misma dinámica. Entonces, ya se lo deben de saber. Porque hay gente que hay veces que no lo hace y no comparte. Y cuando voy viendo, digo, Dios, no puedo darte la incubadora, perdón. Gracias, Catalín. Catalín, gracias por todas sus estrellitas, ojito. Good afternoon, Catalín. Yeah, me encantas, mamacita. Brr, bebecita, brr. Gracias, Toti. Mañana paso a recogerlos y ya vemos qué hacer. De hecho, ¿sabes? Alex va a ir para Puebla, Toti. Y creo que pues va a ir en su moto, creo que el domingo. Entonces, o algo así, no sé. Entonces sería bueno que él pasara por los boletos. Le puedes dar ambos boletos. O cómo le hacemos, o si quieres, es que no sé, o sea, tampoco quiero que tú vengas hasta acá, Ciudad de México, y se te complique todo. ¿Cómo le hacemos? Hablamos al ratito bien, ¿no? Luis, ¿cómo estás, Luis Alfredo? Gracias, Luis Alfredo Guzmán, por esas 75 estrellas. Ya tengo mis insignias, dice Jai Jai. Tienes la de que compartiste el stream, bebé, pero de seguidor no, no sé por qué no te aparecen. Bueno, vamos entrando para que yo les muestre cuáles son las skins de incubadora que les voy a rifar. Nomás espérenme porque está un poquito chueco aquí. Está un poquitito chueco que me lo tengo que sacar un poco la escena así. Y luego de este lado la voy a recortar así. Ahí me ven bien ya, ¿no? Listo. Sate, sate, sate. Gracias. ¿Estás sacándolos del directo, bebitos? Veo como que de Mañana paso a pronto. recogerlos y ya vemos qué hacer. Ah, siempre baja los espectadores porque eso es obvio, eso es normal. Pero veo que está bajando muy rápido como si estuviera habiendo un problema técnico en el stream. Y estos últimos días he visto gente que se queja de eso y me doy cuenta fácil porque digo, pasa una hora o dos y ya, o es obvio que hay menos gente, pero así de inicio, llevo apenas 10 minutos, así de inicio y que se baje la gente, es como que algo está pasando. Bueno, en fin, ya me dicen cualquier cosa, si los tumba del directo, si los manda a otro, si los saca o así, para otra vez mandar un ticket de vuelta, porque eso es lo que uno que hay que hacer, mandar tickets cuando le falla algo.
A la página. Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas. Uy, recoge los boletos en Puebla, tiene la comisión de ir a mamita. No, Nel Toti, sí, ¿verdad? Los está sacando del directo, guau. Wow, así como que 300 personas de una se salieron del stream. Dice, me tumbó como dos veces, dice Pedro, guau. Wow, Dios mío. Sí, me está sacando del directo, dice por acá. A mí se me traba. Vaya, vaya. Hola, Fer, hola. Híjole. Bueno, ya mandaré ticket de vuelta para que me chequen esa fallita técnica. Si les saca el directo, pues vuelvan. Yo aquí voy a estar y voy a estar haciendo. Y luego, aparte, es torneo incubadora. Es como que esto es súper importante y es como que la gente llega al directo. Yo creo que a muchos ni les avisó y a otros los está sacando. Entonces, es como que es algo épico. Es como que estoy en torneo de incubadora. Todo el mundo quiere la incubadora. Pero bueno, en fin. En fin, tío, Facebook, arréglame eso, por favor, tío. Ok, te quiero mucho. Gracias. Bueno, ya. Ahora sí, vamos a ver. Hola, Fer. Hola, mi Fabi, chica Isa. ¿Cómo estás? Les voy a mostrar las incubadoras porque ustedes las puedan ver. Va, para que vean. Yo ya hice un video, lo subí a mi página y les dije que iba a estar haciendo el torneo. De hecho, les dije que el torneo iba a ser hace ayer, pero ya no se pudo hoy. Y bueno, aquí está la nueva grosa incubadora. ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Me voy a quitar tantito para que ustedes puedan ver bien aquí el show, ¿no? Chequen, ahí está, esta es la, ¿cómo se llama? Esta es la que yo tengo ahorita equipada, se llama Grosa Trueno Electrificado. Esta es la otra, la Grosa Constelación Mística, que es como moradita. Esta es como que la color rosita, Flama Encantada, esta fue mi favorita en colores. Y la última es Grosa Neblina Oculta. Son esas cuatro las que voy a estar dando. Ahora, cuestión de rangos. A ver, ya me voy a hacer para acá. Cuestión, perdón, en cuestión de, ¿cómo se le dice? De atributos, perdón. Me voy a mover para acá un poquito para que ustedes puedan ver. Ok, esta, la que tengo ahorita equipada. Esta de atributos tiene más daño y más penetración de armadura, ¿ok? Luego, esta, la constelación mítica, tiene más rango y precisión. Rango y precisión. Y esta, la Grosa Flama Encantada, tiene precisión y penetración de armadura. Precisión y penetración. Yo digo que la mejor es esta en los atributos porque tiene... No, no es cierto. ¿Cuál pienso que es? Daño y penetración, rango y penetración. No sé cuál ustedes... Bueno, esta tiene rango y velocidad de disparo. No, esta no. Creo que debe de ser la mejor esta, ¿no? La de daño y penetración de armadura, o ¿cómo lo ven ustedes? O rango y precisión. O precisión, y, no sé, ya me confundí. ¿Cuál ustedes ven mejor? ¿Cuál ven mejor ustedes, amigos? ¿Cuál les gusta más? Digo, yo esa la tengo porque ahí como equipada porque pues está muy perra, vean eso. Está perrona. Ojito, acabo de llegar de la secundaria. Hola, Dylan, espero te haya ido muy bien en tu escuela. Ojito, ahí están las tomitas épicas de cada una. Aquí está la otra. ¡Lo madre! Los colores ahora sí se la dieron durísimo. Esta es mi favorita porque pues yo soy niña y me gusta como que ese color rosita así. Está lindo. ¿No te gustó ninguna, Pedro? ¿En serio? ¿La de velocidad? ¿De recarga? A ver, esta es la otra. Y ya. Creo que son todas, por último. Bueno, pues yo voy a estar de que haciendo el sorteíto o el... ¿Cómo se llama? El torneíto, perdón. Cada una, voy a rifar una de cada una. Dos ahorita y dos en el stream de más al ratito. ¿Cuáles son las que voy a dar ahorita? Yo creo que ahorita estaríamos dando estas dos, la rosita y la verdecita. Y al rato doy esta morada y esta azul, ¿va? ¿Les parece bien? No me gusta ninguna, ¿en serio? Compartí, no me parece la insignia. Kevin Mendoza, es verdad, ¿por qué no estarás compartiendo bien? A lo mejor no compartiste bien, puede ser. Estoy bien, mi Jordan, gracias, gracias a Dios, andamos bien. Juegas Call of Duty Mobile, lo llegué a jugar, pero ya tiene rato que no. A ver si pronto me lo descargo y le damos, ¿va? Bueno, mi gente, pues vámonos entonces. Déjenme, me voy a mover por acá del lugarcito. Me voy a pasar para Cam. Y ya, ahí está. Un gusto volver a ver tu stream. Gracias, Cristo, el gusto es mío, corazón de melón. Gracias, gracias por el apoyo. Vamos a hacer la primer sala, ¿ok? Chéquense, amigos, chéquense cómo va a estar la dinámica, ¿ok? La cosa está así, que para ganarse una, digamos que van a jugarse dos salas, ¿ok? Dos salitas tienen que jugar porque es como un mini torneito, entonces tienen que jugar dos salas. De los, ¿cómo se llama? A ver,
Déjenme, la voy haciendo para que ustedes vean. Ahí está, crear salita. Van a ser dos salas seguidas, así que no se salgan. Cuando quede de que, ¿cómo se llama? Cuando acabe la primera partida, no se salgan para volver a hacer otra salita más. Son dos salas. Esta ocasión no va a ser una, van a ser dos. Y él va a ser de que por suma de puntos, de kills, ¿ok? El que se haga más kills en las dos salas va a ser el que va a ganar esta incubadora. Así que vamos a hacer, la contraseña va a ser 200, ¿ok? Y vamos a ponerle aquí, ahí está. Entonces, ya saben, dos salitas, no se vayan a salir, jueguen una, pero no se salgan, por favor. Entonces, la contraseña es 200 y el ID se los dicto. ID es 3122-7851. La región es EEUU y la contra pues 200, ¿ok? Ahí está. Sate, sate, sate. Espera, déjame entrar. Dice, ahí está Alejandro. Nada más que no eres seguidor ni has compartido. Si llegas a ganar, no vas a poder ganar. Acuérdense que es súper importante dejar su reacción, su me gusta, me encanta y dejar su compartida. Si no, no pueden ganar, básicamente. ¿Vale? ¿Y qué dice por acá? Qué guapa Fer. Cada día estás más guapa. Ay, gracias, mi Felipe. Se cayó, se me cayó mi vaso de Free Fire. A ver, dice, por aquí, hola Javi, ¿cómo estás? Saluditos, Javier. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saluditos, Mona, no me deja entrar. Dice, ¿no lo pusiste para emulador? Ay, no me digas, no me jodas. ¿A poco sí? Sí está para emulador, ahí está uno de emulador. Mira, ahí está el de la computadora, este man de acá es de emulador. Claro que le puse emulador. Yo como que me quedé pensando, pues si yo me acuerdo que sí le había colocado emulador. No se vayan a salir y los que salgan, pues ni modo. Pero porque acuérdense que van a ser dos salitas, ¿ok? El que se haga más kills en las dos salas se va a hacer como una suma de puntos. Entonces tienen dos oportunidades. Y en la primera sala no se hicieron de que nada de kills, pues aprovechen para la segunda hacerse ocho kills y agarren una buena cantidad de puntos. ¿Va? Entonces, pero esto, pero una cosa. Además, déjenme pensar una cosita. Esto, porque va a ser un desmadre, va a ser un despapalle de que los 48 yo le sume los puntos. Esto, digamos, va a aplicar para. A ver, vamos a poner. Espérenme, es que me quedé pensando ahorita que es como un descontrol. Bueno, está bien, yo voy a tomarle capturita. No, pero es que sí va a ser un poquito de descontrol. Yo creo que nada más le vamos a poner los primeros cinco, ¿me entienden? Los cinco que más kills hayan hecho para que pueda sumar o cómo estaría la cosa. Es que ya el cerebro me explotó un poquito. Me explotó un poco. Tendría que tomar una captura de. No, sí, vale. Voy a tomar una captura de pantalla para checar las kills de cada uno. Ya vale. No hay problema. Te sigo hace 727 días. ¡A la madre! Ok. Ya, amigos, se llenó la salita, te ganó. No, se llenó, fácil. Ok, vamos a ver, esta sala va a ser normal. La otra le vamos a cambiar la dinámica, la otra le vamos a poner todo infinito y más vida, pero esta será normal, ¿va? Suerte para todos los que están participando, ahí le voy a dar ready ya. Pueden usar el arma que quieran, su escopeta, con lo que más buenos sean. Escopeta, MP40, esta sala es de cualquier arma, no hay problema, ¿ok? Me encanta verte, gracias Norberto. Hola, saluditos Alex King. Tu cachetito se puso rojo. Aparte, veo en el otro stream. ¿Me ves en el otro stream, Alex? Vale, sí, cuídate mucho. Mi cachetito está rojo. Ah, pues es el ruborcito, yo creo, por eso. Más que nada. A ver, de los que se hagan más kills. Sí, obviamente cuenta los que se hagan más kills, porque si no, pues es como. Obviamente, en las dos salas. Igual voy a tomar captura de pantalla para que no haya problema. Eres guapa, dice. Gracias, Ángel. Gracias, amor. Hola, Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Guau! ¡Wow! Lo que falló Facebook hoy, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow! Y eso que es un torneo de incubadora. Es como. ¡Pum! Así mi cerebro, así. ¡Pum! ¿Cómo puede ser posible? Gracias, John. John Moreno, gracias por esas 75 estrellitas. Te mando un beso. Se agradece muchísimo el apoyo. Y a Jaime por las 50 estrellas. XD, triple XD. Triple XD. XD, XD, XD. Soy Exi en el juego Fair. Siempre compartido. Esta vez no me Cosita aparece. ¿Qué linda, hago? me encantas mi vida. Cara sonriendo con corazones, cara sonriente, diamante, diamante, ¡Qué diamante. lindo!
Morenito, gracias, qué lindo, me morí. Besito para ti, muchas gracias. Pues intenta, sigue intentando compartir, checa por qué no te está dejando, porque a todos los demás les veo las insignias de que han compartido, no sé por qué a ti no, y sigue intentando porque sí necesito esta vez que tengan sus insignias. Si no hay insignias, no van a llevárselo de la incubadora, ¿vale? Y si no, entren con otra cuenta y en esa cuenta compartan, no sé, pero sí necesito que el que gane tenga sus dos insignias, de qué seguidor y de qué compartió el directo, por favor. ¿Te ves guapa hoy, sí? Jijijija, gracias. Yo siempre jijijija. No, hay veces que no, jijijija. Gracias, Marcos. Como voy a grabar unos TikToks al ratito, pues me puse bonita. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe para portarse mal, para sentirse bien. Yo quería fumar, pero le dio el tren una Barbie. Luego no entiendo lo que dicen y yo invento la canción, yo me la invento. Hola, yo soy de México. Saludito a Luciano. Besos desde Ecuador, besos desde México. No es cierto, dice, sí es cierto, sí es cierto. Hola, Ferchota. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Saluditos, charro. Ojo. Pues bueno, amigos, este es un mini torneo. Son solo dos salas y es por de que suma de puntos de los que tuvieron más kills en la primera sala únicamente, ¿vale? Los que tuvieron más kills en la primera salita, pues son los que se suman en la segunda y así. Así que échenle muchas ganas con esa cantidad de kills porque son dos salas las que hay que jugar por una incubadora grosa. No sé cuál es, la verdad que no les voy a decir porque luego van a decir, no, yo me gané tal y no sé qué. La que les toque, sinceramente, aunque creo que para el stream del rato voy a dejar las más épicas. Ahorita como que las que nadie quiere y en el stream del ratito en la tarde las más épicas, ¿va? Entonces vas a jugar lo de los 66. Sí, ¿no? Al ratito en el stream de la tarde noche, ¿qué dices? Entonces ando por aquí un ratito, 2 horitas y ya me voy a comer y ya vuelvo a streamcito. Saludos, César, ¿cómo estás? Sí, cantando porque se te oye bien, dice. ¿En serio, Alberto? Me encantan tus directos, me haces un saludo Ángel Gómez. ¡Mua! Mi región es EEUU. Hola, soy de Nicaragua, hola, mucho gusto, hasta Nicaragua, te mando un abrazo fuerte. Gracias por estar en mi directo, muchas gracias. Bueno. Acuérdense que es por sumatoria de puntos, no estén campeando, tienen que salir a darle chupapi a la demás gente, pues. Ándele que quiero ver acción. Este chico que está aquí ya mató a uno, se llama Raiden. ¿Alguien habrá matado más de uno? No, todos están suaves, con una kill apenas, otros con cero, ni un brillo. Pero anda con una kill Rider y vamos a ver qué es lo que. Que lo que por acá con yo mato con una quinta también ocupa el campo que le acaba de acomodar ahí. Ojo. Ey, Alan Pon, gracias. Justo lo que necesitaba. Sí tiene todas mis redes, ¿verdad, Alan Poncito? Todo. Está también para poder fijarlo ahorita. Voy a fijarles un comentario que son mis redes sociales para que me sigan. Subí en TikTok, vayan a verlo, ¿no? Vayan a verlo ya. A ver, fijar. Ahí está. Listo, denle like a mi comentario que fijé, bebés. Son mis redes, por favor. Si alguien no me sigue en otros lados, más que en Facebook, puede irme a seguir. Mejor ya no te sigo porque, ¿qué? ¿Porque qué? Porque no me regalas un beso, dice Ricardo F. Soy Ricardo Gaspar, yo te iba a dar una así de lengüita, así, mira. Pero ya, dame un follow, ya entonces, ya déjame, ya, no me hables. Hola, Julio Martínez, hola, Juan Manuel Paredes, ¿cómo estás? ¿Me mataron? ¿Estaba en tu directo? Uy, Mike, jefe. Hola, Fer. Saludos desde Jalisco. Saluditos hasta Jalisco. Hola. Hola, señora. Hola. Hola. Saluditos. Extrañaba esa sonrisa. Dice Lunar. Nombre Lunar. No se ve hoy. Hace mucho que no comía paletita. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que agarré de que traía mi tupsi todo el rato? Los rocaletas. Ay Dios, hace mucho que no comía, pero como mi hermana anda acá conmigo, me dijo, voy a la tienda, ¿quieres algo? Y le dije, Simón, tráeme una Tupsi, por favor. Mi paletita, las paletitas son así, le dan ahí sabor a la vida, un poquito de dulzura. Está bien el TikTok, pero lo has tenido más largo que en esa foto. Sí, exacto, lo he tenido más largo, pero como que siempre me tomo fotos de frente, Marcos, y como que nunca. El cabello hacia atrás, ¿sabes? Como que nunca se me veía tan pronunciado. Aparte, quise hacerlo como más o menos del mismo tono, porque he visto el trend y de que lo hacen del mismo tono, más o menos. Y yo andaba ahí medio pelirrojón. Ahorita no es pelirrojo, es como zanahoria. XD.
Pero quería que fuera más o menos la misma tonalidad. Regi me decía lo mismo. Me dijo, pon una de cuando lo tenías negro y lo tenías bien largo. ¿Te acuerdas cuando me puse extensiones? Pero como que no hubo ninguna que me gustara. O sea, y como que el chiste de ese trend es para que, o sea, mostrar el cambio de que se te vio bien el corto o el largo. Y pues creo que sí se vio bien el corto, ¿no? Entonces por eso ya decidí poner esa. Hola Arturo, ¿cómo estás? Saluditos. Bonita. ¿Qué? Ay, se me fue. Ojo, ese rojito por ahí. Sate, sate, sate. Gracias, José Pedro, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Te agradezco esas 50 estrellitas. ¿Por qué no me sale que compartió? Hola, mi Carlos, ¿cómo estás? Híjole, si te sale. Ah, no, no te sale. Es verdad. Tienes dos insignias. Una creo que es de fan destacado, ojito. Pero la otra no te sale, mi Eduardo. Sigue intentando. Ya van dos personas que me dicen que no le sale. Eres una belleza, gatita bella. Gati. Chiquis. Hola, Darío. No sé qué me da. Así como que gatita, no sé. Ay, no. Antes no me gustaba que me dijeran mi reina, porque yo tenía un tío que le decía así a su esposa, le decía mi reina, pero como que ese tío era de esos tíos que te dan miedo, ya sabes. Decía mi reina y quería que se sentara en su pierna y era como, era un poquito incómodo. Y entonces no me gustaba, pero después llegó un colombiano que me decía mi reina y sí me gustó por su acento y todo. Entonces ya no le perdí como, así como el miedo a la palabrita, pues. Pero gatita sí se me hace como que, ay, Dios mío. No sé, prefiero que me digan perrita. ¡Ah! Quise, quise, quise. Hola, guapa, ¿cómo estás? Bien, gracias. No, mentira, pero. ¡Gracias, José Pedro! Besos para ti, mi Hola, José guapa, Pedro. ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias Saludos a desde Dios. Canarias, guiñando el ojo, España. Ojito, Canarias, España, tío. España, tío. Gracias. ¿Tú eres español, José Pedro, o tú vives en España? Ojito. Gracias por las 100 estrellitas y saludos hasta Canarias, las Islas Canarias. Ojo. Azael, ¿cómo estás? Azael, gracias por las 99 estrellas. Ah, me pueden decir como quieran. O sea, Fer, Ferchita. Algunos me dicen Ferch, otros me dicen Dory, como la película de Dory. Otros me dicen, ¿cómo más? Me dicen flaca, flaquita, mi amor, bebé, señora, doña, como quieren me pueden decir. Ustedes pueden decirme como quieran, la verdad que está bien. A mí no me molesta nada. Sate, sate, sate. Muchas gracias por las estrellitas, José Pedro. ¿Cómo estás, mi José? Gracias, 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 XD. ¿Flaquita? Flaquita suena lindo. Gordita, como quieran. Flaquita, gordita, señorita, señora, como quieran. Gorda XD, ¿no es cierto? Dice. Pues sí, como sea, soy tu bebecito. Yo igual a ustedes les nombro, casi siempre les digo besitos o mi amor o ay, chiquititos o les digo porongos o les digo así, distintos apodos les digo a ustedes. Dice, ¿cómo es la dinámica? Ponme en contexto. Mira, estoy rifando la, iba a decir un MP, la grosa de incubadora a las 4, pero dos rifaré ahorita y dos en la tarde, más tarde que regrese en vivo, porque ahorita no me da, no me da, no me da el tiempo. Ya casi llevo media hora, wow, qué rápido. Entonces, esto consiste en de que es un mini torneo chiquito. Haz de cuenta que es por sumatoria de kills. Tienes que entrar a dos salas consecutivas y el que se haga mayor cantidad de kills en esas dos salas es el que se lleva su grosa evolutiva. Ahorita es la primera sala, entonces yo ya les dije de que no se salgan, pero si se llegan a salir, pues entonces F, estarían lugares libres y ahí pueden aprovechar para entrar. Ahora, si nadie se sale y ustedes no han logrado entrar, no lograron entrar a esta sala, no se preocupen, voy a hacer otras dos, que es por otra grosa, por otra incubadora, ¿vale? Son dos salas ahorita por una grosa y dos salas despuesito por otra grosa. Ya me expliqué, espero no le haya hecho bolas. Diablita, dice, ¿estás anotando kills? Ah, pues ahorita al final aparece un ¿cómo se dice? Al final aparece pues como toda el tema ahí de cuántas kills se hizo cada persona y ahí voy a tomar capturas de pantalla para que en la segunda
en la segunda sala se haga la sumatoria de los que más kills se hicieron. Pero claramente está que van a contar los que más kills se hicieron, ¿no? Si imagínate que un man se hace 8 kills aquí en esta sala, es como que, wow, ya él va ganando y en la otra se hace otras 8. Es como, ¿me entiendes? O sea, si se hacen 0 en esta sala, muy probablemente no ganen. Entonces tienen que hacerse buenas kills, échenle ganas en ese sentido. Por ejemplo, ahorita, ¿quién es el que más cantidad de kills lleva? Vamos a ver. 3, 3, 2, 2, 2. ¿Alguno que esté muerto que se haya hecho más de eso? Ojito, uno se hizo 5, se llama Yomato, se hizo 5 kills, ¿eh? Buena, buena cantidad de kills. Entonces, 5 killcitas por ahí. Y de los que están todavía activos, de los que están vivos por aquí, Demitrio, que lo estamos viendo, lleva 3 kills, por ejemplo. Ojito, vamos a ver qué es lo que Demitrio. ¿Qué armas lleva? Me gustaría saber. Déjame, voy a checar qué armas lleva Demitrio. Lleva por ahí. Ok, una UMP. Y la otra de larga, vale. La madre. ¡Ah, oh, la madre! ¡Qué bien pega con esa UMP! Buenísima, Demitrio. ¿Y ese macro qué es? ¿Qué clase de macro trae? Macro, 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 macro trae ahí. Justin Esaú, gracias por esas 75.000 estrellitas. Hola. Dice por acá, muñequita linda, que no ve tus directos desde la ciudad de Jardín de Colombia. ¿Ves mis directos desde Colombia, parcerito de mi parce? ¡Mua! Un beso, qué chimba eso. Dice por acá, qué mal cae que no comentas, que no contestas mis comentarios. Hola César, híjole, no eres el único que está en el stream. Imagínate que tú nomás estuviera y yo no te contestara, o que hubieran tres, cuatro personas y yo no te contestara, sería una grosería. Pero mira que habemos casi 600 personas, entonces está un poquito difícil poder leer a todos, pero sin embargo trato de hacerlo. Sí, trato de hacerlo. Disculpa si no he leído alguno de tus comentarios. Hola, Juquilita, mi guaparda. ¿Cómo estás, mi Juqui guapa? Un saludito hasta La Paz, Baja California. Hola, ¿me saludas? ¿Qué región estás? Un saludito, mi amor. Yo soy de la región de EE. Se está terminando esta sala, ojito, amigos. Que solo quedan 7 vivos. Y por aquí estamos viendo a Dimitrio, que está insano con 4 kills. Y tal parece que es bueno. Tengan mucho cuidado porque en puro rojo da, ¿eh? Cuidadito. Estás bellísima, gracias. ¿A qué hora el ratito? Pues calculo que termino este stream 5, 6 y media en punto. Y de ahí me voy a comer y hago como una hora en la comida. Entonces 7:30 calculo estar aquí de vuelta a las 8 de la noche con ustedes, ¿vale? Pim. Esos son los horarios que más o menos manejo. Aunque este stream me gustaría hacerlo más temprano, de que mediodía, 12, 1 de la tarde ya estar en vivo. Siempre se me barre por ahí un poquito y empiezo 3, 4 de la tarde. Pero si tuviera que agarrar un horario bien, me gustaría que fuera ese ya diario, empezar a mediodía o a la 1 de la tarde. Me acuerdo que Milky tenía una vez como 30 personas y solo hablaban 3 o 4. Y le comentaba si no te leía. ¿A poco? A lo mejor estaba pues muy concentrada en el juego, no sé, qué sé yo. ¿Sabes? Luego te da para abajo, Marcos. O sea, te da para abajo esas cosas que prendas stream y que nadie hable en el chat, ¿no? O sea, imagínate. Sobre todo ella, que de un tiempo le iba muy bien aquí en Facebook, pero pues después tuvo strikes y tuvo cosas, híjole, ya su página, de veras, yo no sé cómo mi página se recuperó, yo no entiendo. Por eso digo que yo tengo tanta fe y creo tanto en Dios, amigos, porque muchas veces no me explico ciertas cosas que me pasan y digo, creo que viene de lo alto, de verdad. O sea, suena XD, pero en serio, porque yo he visto otras páginas de otras chicas que les ha pasado que tienen strike por X o Y, no sé, por cosas, y sus páginas ya no se han recuperado. Y yo, mi página estaba en rojo, casi por a punto de perderla. Y yo inclusive dije, no, pues, o sea, me toca hacer una nueva o ya irme de Facebook a otro lado a hacer streams. Y no sé, de pronto se compuso. Entonces, pues sí, es como que a lo mejor y por eso se ponía sad, de que pues no había mucha gente, no sé. Sate, sate, sate. Puede ser, pueden ser Pero hoy muchos juega factores. México a las 9. Que yo creo que luego uno se pone a ver cosas y si dices, ay, qué mamona, o qué mamón, o ay, esto, el otro, o te molestan ciertas cosas de ciertas personas, porque me pasa, no voy a decir que no. Pero como que uno luego le hace falta entender y tú sabes por qué lo digo, Marcos. Yo principalmente me hace falta ponerme el zapato de la otra persona y decir, bueno, a lo mejor esto, el otro. Y así como que uno nomás se pone a ver, pero no sabes lo que la otra persona anda sintiendo, pasando, así.
Y lo digo primero por mí, y tú sabes por qué, ¿no? Entonces, pues puede ser, no sé, yo pienso eso, ¿no? A ver, un beso, mi amor, Norberto. ¡Muah! Besote. Pero hoy juega México a las 9. ¿A poco hoy juega México a las 9? Changos, ¿contra quién? ¿Contra quién juega? Pero no les gusta mucho a ustedes el fútbol, o sí, XD. Tan linda, tienes una super energía poderosa. Ay, qué bonito ese comentario. Muchas bendiciones. Hey, John, qué bonito comentario. Muchísimas gracias, ¿vale? Es bien bonito que te chulen la energía, ¿no? Porque lo que les decía que apenas que descubrí que ir a conciertos se va a volver una de mis, de que me va a llevar a la ruina o algo así. Porque yo quiero ir a conciertos ya que aunque no me gusten, pero digo, ah, estaría bueno ir porque ahí hay una energía bonita. La energía de las personas es como muy difícil encontrar, pues, buenas energías. La verdad es que a veces, no sé, la gente va deprisa, vamos, no digo la gente, todos, vamos deprisa y como que, o no sé, nos concentramos tanto en nuestra vida que a veces estamos enojados o estamos frustrados o qué sé yo, y como que ya no podemos transmitir algo bonito, ¿sí me entienden? La mayoría de veces. Pero qué bonito es cuando alguien te transmite algo bonito, para mí eso es muy valioso. Entonces, que tú me lo digas a mí, que yo puedo transmitir esa energía bonita, pues es muy valioso, pesa mucho en mi persona. Muchas gracias, es muy importante para mí eso. Y he encontrado poquitas personas, de verdad. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo así. En el viaje que fuimos a Monterrey, ¿no? Que había muchísima gente en los, ¿cómo se llaman? Cuando fuimos con lo de Franco Escamilla. Podría decirles de esa experiencia o podría decirles de los Free Fire Awards, que también iban un montón de influencers, pues de Free Fire, de Garena y tal. Y como que he conocido un montón de personas, pero podría decirles dos nada más que yo digo, wow, qué energía de esta persona tan bonita, que sí me entienden. Y a lo mejor esas personas también puede ser que ellas nada más digan, no sé, igual y en mí no encontraron esa energía, ¿no? Solamente algunos, no sé. Pero yo podría decirles de Vane, ella es una nueva amiga colombiana. Vane, qué energía tan bella y qué sangre tan ligera y tan bonita. Qué bonito, era una cosa bien bonita. Estoy feliz de haber encontrado una amiguita. Y ahora cuando vaya a Colombia la voy a visitar. Otra persona es Florta James, qué bonita energía que tiene. Es súper tranquilo, es bien lindo. No sé, también él era de una energía muy bonita. Y así, de todas las personas con las que estuve, por ejemplo, yo podría decirles ellos dos. Por eso les digo, no es tan fácil como encontrar a una persona que real te contagie algo bonito y una energía buena, creo. Juegas bien con estilo único, no, hombre, que juego ni que juego. Yo estoy hablando, yo estoy viendo aquí el juego, pero hablando, yo no estoy jugando. El que está jugando es este man, ¿cómo se llama? Alon Boy. Ojito, Alon, cuidado. Ay, se están echando el PvP, de hecho, y Alon lleva 8 kills buenísimas. Y el otro, ¿cómo irá? No sé cómo va el otro. ¡No, Alon! Dios mío, ¿quién lo dio? ¿Quién le dio? ¿Cómo se llama este man? Imagínate que nomás lleve una kill. Jijijija. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber su nombre, quién fue. Y quiero ver cuántas kills se hizo. Viene la hora de la verdad, vamos a ver. Guapa, vine un rato. Hola, mi Brian. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Qué andamos haciendo? A ver, dice, el otro año si vas a jalar a EDC, te llevo diciendo desde el 2020. Sí, pero es que este año fue como muy precipitado y como que ahí tengo otros eventos que iré. A ver, ganó Oscar, se llama. Vamos a ver, amigos, vamos a hacer la sumatoria de puntos. Para eso me voy a hacer bien miniatura, ¿vale? Jijijija. Oye, okay, chequen esto. Oscar con 3 kills. De los que más se hicieron kills fue Alon. Alon Boy con 7 kills. Y vamos a ver. Híjole, es que estos de acá de 0 kills ni chiste tiene que le tome, pero vale, vamos a tomar captura aquí hasta el número 14 y después así 15 y después ¿hasta dónde quedó? Hasta el 21, después el 21 así, luego del 27, el 28, ahí está. Luego el 35. No tiene mucho chiste que tome estas capturas, la verdad, porque tienen 0 kills. Entonces ya prácticamente es como si hubieran perdido. Pero bueno, vale, vamos a hacerlo. Ahí está. Solamente como que los que más kills se hicieron son los que pues tienen oportunidad en la próxima, ¿no? Ahí está. Voy a mandar esta salita de vuelta.
Pero ahora le vamos a cambiar la configuración. Ahora va a ser de que 500 de vida y va a ser todo ilimitado. Municiones limitadas, no. Y le vamos a quitar el de habilidad de personaje. O sea, un poquito más difícil. Se la voy a poner un poco más complicado. Y ya nada más voy a esperar que me deje mandar la sala y la mandamos. ¿Va? ¿Están listos? Váyanse preparando, por favor, para la siguiente salita, siguiente oportunidad de los que tal vez se hicieron 0 kills. A ver si pueden. Pero ya en realidad siento que no, siento que los que ya llevan más kills, siento que esos van a ser los ganadores. Déjame ver si alguien, gente se salió de la sala. Gente, se pueden unir los que quieran aprovechar y participar. La contraseña es 200, ¿vale? Ok. A ver, el ID de la salita es 3122-7855. La contraseña es 200, ni modo. Desperdiciaron el lugar. Seguramente se hicieron 0 kills y se desanimaron y se salieron. No sé, quiero pensar. Pero ahí está, tienen oportunidad de unos nuevos entonces. Ahora sí, gentecita, le voy a dar ready porque ya le voy a mandar la sala, ¿va? Suerte para los que están aquí, los que el chico que se hizo 7 se llamaba Lon, ¿no? Ojito a Lon, a ver qué hacen estas salitas. Imagínate que se haga otra 7 y ya ganó. Vamos a ver qué pasa. Cuando se vaya a Free ¿qué jugarás? Pues no creo que se vaya, si te soy sincera. O sea, todavía le veo un poquito más de vida. Años. No sé si uno, dos o tal vez más, no sé. Pero cualquier cosa, a mí me gustan todos los juegos, sobre todo los shooters. Los shooters es lo que siempre. Te puedo dar una lista de juegos que juego. En realidad me he hecho más streamer de Free Fire, pero en realidad yo juego de todo. En la plataforma morada jugaba Fortnite, jugaba Overwatch, jugaba League of Legends. Jugaba también FIFA, o sea, yo juego de todo. Y hace muchos años, por ejemplo, jugaba Killer Instinct, no sé si lo has llegado a jugar, que era un juego de peleas. Jugaba Halo, que era como mi especialidad. COD, llegué a jugar PUBG, llegué a jugar Gears of War, llegué a jugar pues de todo, en realidad juego de todo. De hecho, quiero hacer un stream próximamente de cómo se llama, de Crash. Porque ahora si me voy de que los juegos de mi infancia, pues bueno, Crash, Mario, hasta Pepsi Man. O sea, de hecho juego de todo, entonces no hay problema de que no es como que, ay, se acaba mi carrera si se va Free Fire. Es como, no, yo juego de todo y podría encontrar otro juego que me guste. Y así, aquí en Facebook es que uno le tiene que poner idea también. Es que uno tiene que ir como una vez dijo, no sé si, es que no me acuerdo quién fue, pero creo que fue. Ay. Había como un debate y estaba bueno en YouTube donde estaba el Juca, estaba Luisito Comunica, estaba, o sea, como los grandes, ¿no? Y ellos decían de que tú te tienes que ir acoplando y metiéndote, los creadores de contenido, todo va cambiando y van cambiando los juegos y va cambiando esto y el otro, y uno se tiene que ir acoplando y metiéndose. Por ejemplo, de que antes lo fuerte era YouTube y muchos eran YouTubers, luego YouTube se vino abajo y entonces salió, en ese entonces me acuerdo que salió la plataforma morada y pues muchos empezaron a ir. Después habían como que problemas, temas, y entonces hace no mucho que TikTok fue como la sensación, y de ahí muchos TikTokers han crecido, muchos talentos nuevos, y entonces uno se tiene que ir empapando más o menos, porque si no. Y aquí en Facebook lo que más domina son los juegos de celular, entonces uno le tiene que poner un poquito de cabeza. Juego Clash Royale, por ejemplo, que es un juego de celular y que muchas personas pueden jugar. Hay juegos que me gustan. También mucho, pero que yo sé que pues aquí la gente no puede jugar y es como que pues yo prefiero que mi comunidad ande activa por aquí también jugando conmigo. Ah, Crash, ajá, me gustaría. Quiero verte jugar Fortnite. Era muy mala en la construcción, la verdad, pero pues era divertido. Jugaba con amigos, así y era divertido. Gracias por contestar mis comentarios. Eres de la más buena onda, como dicen en tu país. Buena onda. Éxitos en todos tus proyectos. Estaré pendiente de tus directos. Gracias, John Moreno. Tú me dijiste que eras de España, ¿cierto? Gracias, qué bonito que eres. Muchas gracias. Bueno, qué lindo. A ver, saluditos, Mona. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Un gusto. Saludos. ¿Te gusta lo que tú y yo jugamos? ¿Cuál, Norberto? Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Jesús? Hola. A ver si al ratito está un poquito mejor la cosa porque es que ahorita como que no sé, lo vi raro. Estaba raro ahí el stream. Comentando qué rico dice Cristian. Yo no he visto un chingo, no sé cuál es chingo, si acaso uno o dos, pero no sé cuál chingos digas tú.
Hola, saludos desde Punto Fijo de Valencia. Saluditos, Andy. Hola, amor. Hola, Jesús. Hola, Oscar. Ya regresé. Saludos. Gracias por volver. Hola, hola, ¿cómo estás? Se le dieron duro. Este tomate llevaba buenas kills también, a ver. Ojo con tomate que llevaba buenas killsilla por ahí. Vamos a ver qué es lo que. Supongo que los que bien juegan, pues les cae de perlas las municiones ilimitadas porque saben bien cómo moverse con las paredes infinitas o las granadas infinitas o inclusive minas infinitas, entonces está bien. ¡Holi! Yo, Endri, ¿cómo estás, Jesús? Amor, aló. Hola, mona. ¿Cómo estás? Bien, Ewen. ¿Y tú cómo estás? Gracias por esas 10 estrellitas. ¿Cómo estás, mi amor precioso? Es una paleta, Omar. Un saludo para mi hijo Kevin. El duende orejón. Ay, así le dicen. Saludos, Kevin. Duende orejón. ¿Cómo estás? Hola, hermosa. Hola. Qué bueno que estoy solo. Así soy feliz, dice César. ¿En serio, César? No, yo no. Eso está padre. Estar un ratito solo también. En algún momento nos tenemos que enfrentar a eso. A la soledad y todo. Pero yo prefiero estar rodeada de gente. Mi familia, mis amigos. Ustedes, por ejemplo. Y así. Buen video, nos vemos, suerte pronto. Bye, nos vemos pronto, suerte, dice. XD, ¿qué, Marcos? Hola, York. XD, ¿qué? Alex, ¿cómo estás? Soy nuevo en tus videos, bienvenido. ¿Cómo andamos, Noel? Está raro, está raro hoy. Ese man juega bien. Ah, sí. Vamos a ver si la pisa o qué. Ah, sí, vas a estar pisándola. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Saluditos, macabélico. ¿No es maquiavélico? Macabélico, así va. XD. Triple XD. ¿No ves más clarito mi cabello, Marcos? Se me aclaró un más con la queratina. Se veía como más naranjoso, más oscuro. Inclusive más rojito, ahorita se ve más claro. ¿No lo miras? Soy de Colombia, mucho gusto. ¡Ey! De Colombia, sí es cierto. Me confundí con otro chico que era de España. De España. ¿Cómo estás? Perdón por la tardanza. Estoy bien, Jaime. Gracias, precioso. ¿Y tú? Pues, como que se me pasó muy rápido. Ya casi voy a cumplir una horita aquí de stream. Se me pasó muy rápido, ¿no? En mi imaginación se pasó rápido. Saluditos. Maquiavélico como la rola de. De Canserbero. Maquiavélico, maquiavélico, maquiavélico. Sí se ve más claro, ¿verdad que sí? ¿Y cómo te gustaba más antes o ahorita? Saludos desde Costa Rica, saluditos. Extraño a Vlade, Marcos. Es que Vlade me contó que como está lo de su proyecto, no puede estar mucho a esta hora. Me dijo que en la tarde, noche sí, pero a esta hora no. A menos que tenga recesos así. ¿Cómo ves? Hola, hermosa. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Saludos, Esaú. Tomato te tiene miedo, te anda poniendo paredes así, este. Te tiene miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tomato! ¡No! ¡Muerto! ¡Lol! ¡Se salvó! No te lo puedo creer. Pensé que estaba muerto Tomato, te lo juro. ¡Lol! ¡Chin, chin, 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 chin! No te lo puedo creer. ¿Cómo estás, Jesús? Saluditos. Besos desde Costa Rica. Un besito, Junior. Hasta Costa Rica. Espero que estés muy, muy, muy bien. Hola, hola. Chela Rivas. Estás muy hermosa. Gracias, gracias. Hola. Muy buenas tardes, Richard. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Chin, chin, chin. Mejor vete porque esa wea te va a hacer dañito. Hijo de su madre. Ya le está dando la zona, ¿verdad? Y aparte está rodeado, tiene un montón de gente. Hay gente ahí, cuidado. ¡Ay, Tomatito! ¡No, no, no, no! ¡Ya te vio, ya te vio! ¡No! Hay mucha gente, está rodeado ahí, hombre. Lleva dos kills ahí. ¡Híjole! ¡Híjole, híjole, híjole, híjole! Yo creí que él mejor me iba. Sí, ya. ¿Eso qué es, amigo? ¿What the fuck? ¿Por qué va parado así? ¿Hola? ¿Y eso qué es? ¿Me hipnotizas? Bendiciones, Alberto. Gracias. Es un signo y se sintió tus hoy. Hasta el rato. Saludos hasta Costa Rica, la mujer más hermosa del mundo. Yo no creo. Se ve igual, pero más claro. O sea, pero debería de. Bueno, sí. Tienes razón, se ve igual. En persona, fíjate que sí se ve más la diferencia.
Pero Regis me dijo que se veía más bonito porque el otro era como más brillante, ¿sí? Como un naranjita más brillante, así pegándole a rojito. Y ahorita es como un poco color más pastelito, así, como cobrizón, así, zanahoria. Juan Pablo, hola, invítame a jugar, dice Junior. Sí, después de esta va a ser otras dos salitas por una incubadora, por una grosa. Mientras, los que no han compartido pueden ir dejando su like, compartir el stream y así, porque ahorita va a empezar de vuelta las otras dos salitas, ¿va? ¿Estás bellísima, tú crees, Marcos Flores? Gracias por ser bellísima. Re buena. Gracias, gracias. Gracias. Chiquitito, hola Octavio Fuentes. Se ve raro esto de que cuando tengo la paleta se ve raro. Un besote, Eduardo, Neri. Con todo y paleta. Ahí está. ¿Cómo va la salita? Déjenme ver quién lleva más cantidad de kilos por ahí. Vamos a contar cómo va la cosa. Los veo muy, no sé cómo, los veo muy flojos. A ver, acá hay un chico que se llama Combs. Combs, con 4 kills. Con 4 killcitas, vamos a ver qué lo que. Vamos a ver entonces. De los de la sala pasada ya no, no se hizo un brillo, ¿verdad? ¿O sí? A ver, ojito, el trazo 0 kills. El que yo quería era ver el chico que llevaba más kills, que se llamaba Alon. ¿Ya lo mataron? Se había hecho 6 kills en la partida pasada. A ver, déjame ver. Ah, no, ahí sigue. Ojo, lleva una kill apenas, pero sigue vivo. Alon Boy se llama. Ok, Alon Boy. Fer de mi vida, ¿cómo estás? Hola. Fer de mi vida, amor de otro, dice Darwin. ¿Cómo estás, Darwin? Hola, un beso. Hola, Andrés. Saludos, Byron. Me encantas. Dice, gracias, Norberto. Hey, Junior, Esquivel, no seas tan virgo, pues. Es una paleta nomás, ¿qué pues? ¿Cuándo voy a hacerte sync, Eduardo Neri? Pues veo que eres fancito destacado, ojo. Al rato que hagas insta a uno por ser fan destacado, ¿va? Gracias, Juan Pablo, por pensar eso. Muchas gracias. Tururururu. Manda la pipicita. Es que ya llevo de que. ¿Vieron cómo empezó el agua llena cuando empezó el stream? Ya llevo más de la mitad. Entonces, por eso soy miona en stream porque me tomo mucha agua. ¿Cuánto es esto? Hace rato en la mañana me tomé como dos vasos, que son medio litro. No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Dos vasos son medio litro? Sí, creo que sí, dos vasos son medio litro. Y ahorita esto es un litro y medio, un litro y medio. Me hace falta otro litro en el otro stream. Casi de que hay que tomar dos y medio, más o menos. Más o menos, más o menos, algo así. Ya no había tomado mucha agua, o sea, no tomo refresco, pero tampoco estaba tomando agua porque como que en invierno se pone muy fría y me daba frío. En diciembre, siento que en diciembre no estuve tomando mucha agua, pero es por eso, porque como que me daba mucho frío y no se me antojaba. Pero ahorita ya, un poquito empieza a normalizarse todo y ya. ¿Leche tomó? Sí, la lechita, sí, sin albur ni nada, pero sí, sí me gusta. Es que luego ustedes, híjole, lo cuatrapean todo, pero sí, sí me gusta también. No tomo nada de agua y antes sí me echaba 3 litros diarios. ¿Y por qué ya no? Tienes que tomar, o sea, la agüita para el cabello, para las uñas, para la piel, para. O sea, por ejemplo, el abdomen. Yo te digo ahora en diciembre que no estuve tomando, sentí como que a veces. ¡Y qué mala onda esas minas! Como que luego se te queda así. El agua sirve hasta para eso, para como que el abdomen esté bonito, para que se te vaya. Como todo y así. De hecho, ya voy a regresar a mis masajes. Ya tiene mucho que no voy a. ¿Te acuerdas los masajes que me hacían el abdomen, Marcos? Luego de la operación, ya tiene mucho. Ya voy a regresar a los masajitos. Hola, Wilmer. ¿Cómo estás? Tiki, 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 tiki. No hagan comentarios así sumamente virgos, porque si no, entonces voy a tener que darles ban. Y no quiero. No me gusta dar ban, pero hay veces que lo requieren, XD. Para los riñones hay que tomar mucha agua así, justamente. Sí, de hecho, Darwin. Tú siempre eres bonita, sí, gracias, Eduardo. Ojito, estamos entrando al top 10. Ojo, vamos a ver, entrando al top 10 y vamos a ver quién por acá es el que más kills lleva. Ahorita es Tomato con 3 killcitas. Ahí lo estamos viendo a Tomato. Ah, no es Tomato, es Yomato. Estoy diciéndole Tomato. Unos donde te pongan piedras así hirviendo. Sí hay, creo, pero no, yo no voy a más. O sea, esos masajes son con
¿cómo se llaman? Con máquinas que se le llama Venus y no sé qué tanto. Son maquinitas que te pasan por la piel. Y otra, hay otra terapia que se llama carboxiterapia. Ay, esa madre dolía horrible. No sé si me lo hago ahorita, si dolerá o más o menos, pero cuando estaba recién operada, como tienes los líquidos que se te almacenan y la piel, como te sacan toda la grasa, la piel se tiene que pegar al músculo. Entonces, esas cosas eran para sacar todo el aire y que la piel se pegara y pues obviamente quedara pues así, ¿no? El abdomen, cintura y el planito y todo. No, esa madre eran unas agujas que te inyectaban, ay, no me acuerdo qué era, si dióxido de carbono, no me acuerdo qué cosa te inyectaban. Y se sentía el piquete primero y luego cómo iba entrando así como el gas, así como un gas entrando en tu piel. ¡Ay! Era horrible, dolía horrible. Te digo, no sé si ahorita se siente igual o se sienta peor, porque no tengo idea. Pero eso es para eso, para la grasita que se acumula aquí, te la quita y te la va chupando y así. Entonces quiero ir de vuelta. Se escucha turbio, se escucha muy turbio. Está turbio, no se escucha. Está turbio. Pero cosas que nos hacemos las mujeres pues para eso, para masajear. O hay veces que no con máquinas, o sea, con las manos también te moldean aquí. Pues varias cositas que ya voy a empezar a ir otra vez. Y el lunes vuelvo al gym, sí les dije, ¿no? Hola, estás preciosa, gracias. Ya el lunes regreso al gym, me voy a inscribir ya. No quería, pero ya es tiempo, ya es tiempo, ya. De que ando en mis clases de baile, pero no es lo mismo. O sea, porque lo que necesito es. ¡Hola! Le dio la cabecita, se le acomodó. Lo que necesito es subir el músculo de las piernas, por ejemplo. No tienes que hacerte nada ni cirugía. Dice, gracias, Darwin. No, bueno, pues. Digamos, aquí todos somos perfectos e imperfectos. ¿Cómo lo puedo decir? De que nos tenemos. Digo perfecto. Nadie es perfecto, claro está. Pero digo que nos tenemos que sentir bien y chulearnos nosotros mismos. Pero a la vez, pues sí, hay algunas imperfecciones, entonces hay, sí hay posibilidad de arreglar un poquito, pues está bien, yo pienso. ¿Es el mismo gym donde te contagiaste? Sí, es el mismo. Ese gym está muy chido, está muy grande y tienen muchísimos aparatos y hasta sauna tiene y tal. Pero el problema es que pues era inevitable, es uno de los lugares donde más, pues es como un foco, ¿sabes? Es como, no, cuidado, yo mato. Es como, pues es obvio, está el sudor, está todo eso, entonces está muy complicado, pero lo que sí está chido es eso, que está grande y hay muchas máquinas y así, entonces pienso volver a ir ahí, ya ni modo. Porque hay otros, pero son más chiquitos, entonces yo quiero volver ahí a ese gimnasio. O quién sabe, porque la verdad que también me gustaría ir al. ¿Cómo se llama? Es que no sé cuánto cuesta la suscripción, pero me gustaría ir al Spur City. En el Spur City hay uno en la plaza también, pero es más caro. Pero hay, ¿sabes por qué me gustaría ir? Porque hay alberquita. Entonces como que siento que ir en tempranito, ir a desayunar, ir a hacer ejercicio y echarte un ratito a la alberca, siento como que, ay, no sé, me gustaría. Entonces, igual le voy a ir a ver si está muy cara la suscripción. No sé qué tan cara está, alguien de ustedes sabe, de casualidad. Hola, Fernando. Saluditos, Alan. Hola, hola, hola. Tiriri. Dimitrio. Dimitrio había hecho buenas kills la partida pasada, ¿no? Sí, Dimitrio había hecho buenas kills también, creo. Ya lleva 4 en esta, ojo. Ojo, Dimitrio. Ay, está arriba, ten cuidado. Corre, 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 Forest. Va a ir a por él lo que va a hacer. Se va a curar. Primero se va a curar. ¿Qué es la alberca? Piscina. La piscina. No sé si es que a veces se dicen las palabras diferentes en cada país, ¿no? Creo que mi hermano iba a uno de esos en Reforma y estaba perro. Está muy perro, te digo. Que aquí hay uno en la plaza. Bueno, me queda como media hora. 20 minutos, más o menos. Y, pero no sé qué tan caro está, pero sí me gustaría ir ahí. Porque pues sí está. Siento que está todavía mejor. Menos gente. Están chidas las instalaciones, muy buenas máquinas. Porque todavía ya está grande el lugar, pero sí siento que hay mucha gente. Sobre todo en la noche, porque es cuando la gente llega de trabajar, de la escuela y tal. Y es como que cuando pueden ir o muy temprano. Yo iba a las 2 o 3 de la tarde y esa hora está solito, igual está cool. Pero aún así siento que allá podría estar chido. Voy a ir a preguntar para quitarme la espinita. A ver qué tan caro está. Si está muy caro, pues no. Pero si no está tan caro y puedes de que estar mejor y hasta ahí alberquita, ay, qué chido, ¿no? Sí, como que eso me hace falta, ¿sabes? Me gustaría. Dice tú muy bien. Igual te alcanza para inscribirte, pero te duele el codo. Simón, sí soy. O sea, es que.
Hay cosas en las que sí, como que no, no me importa mucho, pero hay otras que digo, por ejemplo, ¿saben dónde me duele mucho? ¿Cómo les explico? No en la comida ni a la hora de invitar a alguien, al contrario, soy súper desprendida en ese sentido. Me gusta que vayamos a lugares y casi siempre, o sea, no sé si está bien decirlo, pero pues casi siempre yo, de que cuando vamos con mis amigos, yo les invito con mis papás, yo nunca dejo pagar a mi mamá o a mi papá o así, por ejemplo, ¿no? Se los cuento así, pues con humildad, no para alzarme el cuello ni pararme el culichi ni nada, o sea, lo digo bien, ¿no? Y es más, un consejo les doy. Si en algún momento ustedes pueden hacer algo así, háganlo, porque es más bonito dar que recibir, se los digo en serio. Y siempre que uno da, y no lo das con ese afán, pero siempre que uno da, siempre se regresa multiplicado. Entonces, y sobre todo es bonito como siento yo, como a mis papás, así en algún momento ellos hicieron pues, mucho por mí, ¿no? Me pagaban la escuela, hacían el mayor esfuerzo, tal, 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 tal. Es ahora que yo puedo, que gracias a Dios tengo este trabajo y todo, pues ahora mejor, yo sí le puedo pagar a mis papás lo que quieran, mejor para mí. Es como una satisfacción muy grande para mí. Para lo que voy es esto, que por ejemplo, espérame Marcos, ahorita te digo. Dimitrio con 5 kills se hizo la sala. Lobo 3. A ver, 0, 0. Yo mato 4. Dejen tomo esta captura. O a ver, vamos a ver. Uy, no todos los de acá ni un brillo, amigos. 0, 0, 0, 0. Exi. ¿Qué pasó contigo, Exi? 2 kills nomás. Ya, creo que ganó o Dimitrio o ganó ¿cómo se llamaba el otro? Yo mato. Déjenme checar las capturas, cómo va. Espérense un momentito, espérense un momentitito. No voy a cerrar esto para tenerlo de ahí. Entonces dice que Dimitrio 5 y yo mato 4. Dimitrio 5, yo mato 4. Dimitrio 4 y 5 se hizo 9 kills, ¿eh? Dimitrio. 9 kills. Nueve. Ganó Dimitrio, amigos. Sí. Nueve. Cinco kills. Cinco. Cinco, yo mato. ¡Ay! Hay un empate, amigos, entre Dimitrio y yo mato. Los dos se hicieron 9 kills. Un empate, amigos. A ver, déjenme checar esto. Miren, chequen acá. Quiero enseñarles. Aquí está. Aquí en esta sala Dimitrio se hizo 5 kills y en la sala pasada se había hecho 4. En la salita pasada se había hecho 4 kills. ¿Ok? Ahí son 9. Ahí son 9 kills. Y yo mato. Acá está yo mato, déjenme ver. Acá está yo mato con 5 kills en la sala pasada. Y en esta sala se hizo 4. O sea, hay un empate. Los dos se hicieron 9 kills. Son los únicos. Todos los demás, 0 kills. Ellos dos. Hubo un empate. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con yo mato y Dimi? ¿Qué hacemos? ¿Un PvP para que lo disputen o qué hacemos? ¿Cómo lo ven? Creo que voy a hacer un PvP entre ellos dos. Una pregunta, ¿será que me puedes dar permiso de enviar un link de mi página de TikTok? Solo que acabo de subir un video y ojalá les haya gustado, pero no sé si me des permiso, dice Luis López. Te doy permiso, pero ponle una vez, no me hagas spam, solo si quieres ponlo una vez y si alguien quiere picarle e ir a apoyarte, pues bien, ¿ok? Saluditos, ¿cómo estás? ¿Lo hacemos a PvP o qué? ¿Sí? PvP entre los dos, dicen. Vale, les voy a poner sala. Voy a ponerle sala para que se hagan el PvP. Va, vamos a ver entonces, vamos a crear la sala. Va a ser por acá de duelito de escuadras y ya. Contraseña 1, 2, 3, obvio, no se va a unir nadie más que ellos dos, ¿vale? No se une a nadie porque los voy a sacar, obviamente. Únicamente ellos dos que se van a dar el PvP. Yo mato y Dimitrio, únanse a esta salita, por favor, para que se den el PvP. El que gane el PvP, pues se va a llevar su arma. Por posición, dice. De 4 rondas, solo de 4, sí, obvio, solo de 4, no voy a poner PvP tan, tan largo, solamente va a ser rondas, pues 7, ¿no? Son 7 rondas en total,
500 de vida, 1500 de moneda, 200 de EP. Municiones limitadas, no. Habilidad de personaje, no. Ahí está. Listo, yo mato. Ya nada más falta Dimitrio que se une y listísimo. Ahí estarían ya los dos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Seguido más de 2 años, ojito. En la vida real, así como en Tepito Pepe, en la vida real, dice. PVP. Oigan, en lo que se une el otro chico voy a hacer de la pipí porque me anda mucho, ¿va? Espérenme tantito. Sí, ya no aguantaba. Hola César Guerra, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Ya? Ya, se unieron otros que nada que ver, Dios. Les estoy diciendo que no se unan, que igual los voy a expulsar y van y se unen. Jijijija. Ya pues. Entonces, vamos a expulsarlos. Solamente tienen que estar 2 de 8. Vamos a darle ready. Ya, el que se gane este Pepe va a ser el que se va a llevar su grosa, ¿va? Después de esto vamos a hacer la salita por la otra. ¿Ok? ¿Están listos? Ay, me anda dando frío. Hola, Fer. Un saludito, Piero. ¿Cómo estás? Buenas tardecitas. Espero estés muy bien. Aló, 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 aló. Hola. ¿Cómo estás? Saludos, Gael. Tirin, tin, tin. Lo que te decía Marcos de hace rato, de que sí me... O sea, no me duele para eso, para la comida y eso no, al contrario, soy muy desprendida, pero lo que sí me duele es pagar una comida que no está chida. O sea, por ejemplo, que está muy cara y generalmente eso pasa en los restaurantes más fifís, que te dan una madre así, chiquita, y no sabe ni buena y está carísimo. Eso sí no me gusta. Ahí sí, de que me... ahí sí no, no me gusta, no me gusta, no. O sea, hay cosas que sí, como que no, ¿me entiendes? Que digo, Nel. Durante 4 años, ya viste que hoy es 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ya vi. Hasta estaban diciendo, manifiesten cosas buenas, manifiesto dinero, manifiesto compras, manifiesto viajes y no sé qué tanta madre. Sí, me había dado cuenta. Gracias, ya lo comenté una vez. Dice, bien, Luis, de nada, me encanta este juego. A mí también, Free Fire es mi juego favorito. Oli, ¿cómo estás? Kevin Mendoza, ¿qué pasa, mi Kevin? Hola, hola. Ojito al Pepe, vamos a ver que estos dos chicos se van a dar ahí duro contra el muro. Yo mato, ¿cuánta vida tiene? Ahora vamos a ver cuánta vida tiene el otro. Andan igual de tocadones, más o menos. No, hombre, está un poquito más tocado, yo mato. Poquito más tocado. Rolando, ¿cómo estás, Rolando? Gracias por esas 75 mil estrellitas. Esta madre no me avisó. Ya sé, Nero. Desde que empezó el stream estuvo bien mal. Me di cuenta, no llevaba ni 8 minutos y se empezó a bajar la gente, a bajar así un buen. Y a muchos no les avisó y a otros les estaba sacando el directo. Un chico me dijo que lo había botado 2 veces del en vivo. Entonces anda, ya ves que de pronto a veces así pasa. Ya tú sabes, ¿no? Ya sabes que con Facebook es así a veces. Un día bien, al otro mal. Hola Clayson, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas tardes. Tardes son para mí. En México son tardes. La región mía es EEUU. Pero qué bueno que ya llegaste, Nerito. ¿Cómo te diste cuenta que andaba yo en vivo?
Hola, Oli, Oli, mi mejor es mi MP, dice, ni en tu 40 aquí en Mendoza, no creo. Puras paredes, estas manes no se dan nada. Qué feo, Pepe. Ni un brillo, pelao. Ya le ganó por zona. Esa clase de Pepe, ¿qué? Soy el ratón. Me metí a Facebook. Ah, sí, y ya te diste cuenta que yo ando en vivo. Yo creo a muchos les pasa así, yo creo. Yes. Hola. Benjamín. Benjamín, ¿cómo estás, señorita? Mi César Pulido. Un beso, hola, hola. Tururururu. Ya quiero llegar al chicle, ya. Ya me cansé de chupar la paleta. Ya quiero mi chicle. Pero es mucho daño para mis dientes ya morderla así porque es demasiado caramelo. Mejor vamos a seguir de que para las muelas así. ¡Ah! Más aburrido ese PvP, ya sé, Lenny, no manches, ¿viste eso? O sea, ve nomás eso. Pura pared, ni un brillo pelado. ¿No estás jugando? Yo no, estoy viendo ese PvP, yo no estoy jugando. Estoy haciendo el torneito por la incubadora. Lo el Dimitrio no pega una al ¡Hala! gimnasio. Me dejó con la boca callada, jijijija. Yo de que no pega una y luego le dio puro rojo. Buenísimo. Es que como que se estaba escondiendo. ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que yo vi? Como que corría mucho y no pegaba nada. Fue toda guapa. Dice, gracias, Gus. Qué lindo. Hola, Andrés. Yo les juego uno para más interesante, dice Alan. No, porque este PvP. Ay, qué rico huele mi. El panza, así nomás me sobo poquito y me vuelvo la mano. Ay, huele bien rico. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Saluditos. Huele a suavitel o así como a. No sé, huele a nuevo. No a nuevo, a limpio. Cuando lavas algo y huele rico, así como de que. Downy, no sé si es Downy, suavitel, lo que sea, pero huele. Ay, huele rico. Hola, Franklin, ¿qué grasa es? ¿La más cara o la más barata? No estoy diciendo cuál, pero las dos más épicas las dejé para el stream del rato, Lenny. Ahorita las más suavecitas, las más suaves, pero no digo cuál porque después me dicen, no, yo había ganado tal y me llegó tal, entonces ya la que les llegue. Lo que sí, que la más cara es la esta eléctrica, ¿no? La tal eléctrica, esa, no sé cómo se llama, esa es la más cara, esa al ratito. ¿Ok? Pero estoy dando una de cada una. Hola, Vladerich. Estábamos hablando de ti, de que te extrañaba. ¿Cómo andas, Vlade? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Primera sangre. Uy. Ahora sí, le dio con todo. Yo mato, ¿eh? Ojo, van 2-1. Ahora sí, se va a poner parejo. Buenísimo. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Saluditos. Gracias, Toti, pared insana. Sate. Oye, ¿hiciste el test que mande o te vale? ¿El de WhatsApp o cuál test? El de las, ay, ¿cómo se llama? ¿Las capitales o cuál? Es que quería hacerlo en directo sin ver nada, Toti. Responderlo en directo a ver qué tan cara de payaso quedo. Pero no sé si es eso o hablas de otra cosa. Gracias por las estrellitas. Hola, hablando de mí, ya me van a empezar a tirar caca. ¿Quién? ¿Quién te va a tirar caca? Hola, Ferchita, saludos. Hola, Axel. Ah, ya, no, ya, ya te entendí, ¿no? O sea, hablando de que te extrañaba, de que le dije a Marcos que te extrañaba. Que solo podías estar en el stream de al rato. O sea, de las tardes, noches. Andaba en Fortnite y entré a Face y te vi en stream. Ay, no. Ay, no, no puede ser. María Guadalupe, what the fuck. ¿Será una persona? Bueno, ¿será una chava o será un niño en la cuenta de su mamá? Ay, no, caen muy mal estos manes con tanta pared, de veras. Nadie se da, ni uno ni el otro. Híjole. Tomato, estás tocado, ya valiste, tomato. Uy, ya valiste, tomato. Ya fue. F.
Primera sangre. F. Parece que va a ganar Demetrio, amigos, parece. Una ronda más y le gana. Uy, 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 uy. Buenas tardes, Aguilar. Reacciona a los videos de Josué. ¿Dónde sales? Yo salgo en un video de Josué, ojo. ¿Quién es Josué? Encontré ese TikTok en el baño y siempre me equivoco en una. Encontré ese TikTok en el baño. ¿Te equivocaste en una nada más? ¿Pero qué son, Tati? Es que no lo he visto. O sea, ¿qué son? ¿De todas? ¿De todas? ¿De que todas las capitales? Y solo fallaste en una. ¡A la madre! No, yo sí voy a fallar en varias. En varias creo que voy a fallar. Hola, Minka. ¿Y te da un tiempo para responder o cómo funciona? O sea, ¿de que te da un segundito y ya respondes y luego te dice la respuesta? ¿O cómo es? Gracias por las estrellitas. ¿Las alas de 48 no las puedes hacer de francos o pistolas? Sí, pero el problema es que no respetan. Entonces mejor las estoy haciendo normal, porque si no, se vuelve un descontrol. Y de que no, hay que repetirla, de que no valió, de que tal, tal. Por eso las estoy haciendo normales, porque como es un torneo por la grosa, a lo mejor al rato hago unas de sniper o de pistolita, pero de que advirtiéndoles bien que si hacen trampa, les voy a... El hermano Yair 17. ¿Salí en su canal del hermano Yair 17? ¿A poco? A ver, ¿dónde está el video? Pásamelo y reacciono a él. Mi paleta tiene polvita adentro. No, tiene chicle. Es lo que tiene. Ya quiero mi chicle. Solo vas a rifar dos incubadoras ahorita, sí, en estas dos horas de stream. Luego vuelvo al rato a las 8, bebito. Y hago las otras dos. Las otras dos incubadoras más épicas. ¿Vale, Lenin? En teoría, Lenin, ¿cuáles son las más épicas? Es la azul, ¿no? La del rayo ese que saca un rayo. ¿Y cuál es la otra? ¿Tengo que salir? ¿Sí, Marcos? Bueno, está bien. Nos vemos al ratito. Está bien. Primera sangre. Que te vaya bien, ¿va? ¿500 de vida, pero sin ilimitadas estaría padre, dicen. ¡El Yomato dio la sorpresa! General, pero ese que mande si son capitales, hay de banderas y otras cosas, pero solo son 5 preguntas. Ah, solo son 5. Pensé que todas. De toda la... De que la república o así, pero entonces solo son... Híjole, te van a poner las más difíciles. Son las que no me sé seguramente. Yo creo. Está bien, Toti. César, gracias, eres muy hermosa y me gusta mucho la alegría que transmites. Dice César Pulido, gracias, mi amor, qué bonito, gracias por esas estrellas. Si vas a ser el que te mandé de Yuki, eso está chido, pero mirar el chat. Sí, pero creo que haría el mío. Y ya si el chat está activo, pues ya hago el de ustedes. Pero sí, me gustó el que ella está como que tiene que reconocer las voces, está cool. Pero no sé si lo encuentro en YouTube sin ella. O sea, porque ella obviamente está reaccionando a eso. Tengo que encontrar el video original para reaccionar. ¿No sabes dónde lo puedo conseguir? ¿O es un juego o qué es? ¿Qué es, Vlade? El video se llama Donando Streamers. ¡Ah! Creo que ya lo vi. Ya lo vi. Vinieron él y Yair a donarme. Y me dijo como que, bebé, estoy muy enamorado de ti, no sé qué. Y algo así. Algo así, algo así. Ya no me acuerdo bien, pero algo así era. Obvio estás en ella. Ah, perfecto. Muy bien. Hola, Arturo. Pero yo era lo que quería saber, ¿en dónde? ¿Es un video así nomás o qué? El Yomato dio la sorpresa ahí. Yo pensé que ya Dimitrio lo iba a ganar. Imagínate que le gane esta ronda. Se pondría genial porque estarían 3-3 y estaría el nerviosismo a tope. Hola, Ferchita. Hola, ¿cómo estás? Saluditos, mi Arturo Soto. ¿Cómo te encuentras en Free? Ferchita, si me aparezco. Ferchita. Hola, Leonel. ¿Cómo estás, Jesús Silva? ¡Ay, vamos, yo mato! No, por un pelito de gato, no manches, ya ganó. Por un pelitititito de gato, gente. Por un pelitititito de gato. Vamos a hacer una cosa en la próxima dinámica, porque la otra dinámica por la... ¿cómo se llama? Por la... ay, por la grosa hice dos salas, como un mini torneo, dos salas el que sumara más puntos. Pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Van a ser dos salas y los dos que hagan la bulla se van a enfrentar a PvP y el que gane de ese PvP va a ser el ganador, ¿va?
O vamos a ver una sala nada más. Va a ser una sala, mejor una, porque dos ya sería mucho. Va a ser una sala nada más, pero se van a enfrentar a PvP el primero y el segundo lugar. ¿Va? Eso vamos a hacer. Primero y segundo lugar se enfrentarían a PvP. O ya sé. Sí, no, sí, el primero y el segundo lugar. O sea, el que se haga la bulla y el dos. El número uno y el dos se enfrentan a PvP y el que gane se lo lleva. ¿Va? Vamos a hacerlo de esa manera. Así que vamos a ver. Ganaste, Dimitrio. Si estás en el chat, dame tu ID, por favor. Me dices: Hola, Fer, yo soy Dimitrio. Este es mi ID. Quiero ver que si seas seguidor y hayas compartido en el chat. Escríbeme, Dimitrio. Saluda a Alejo Godoy. ¿Cómo estás, Alejo? Hola, Fernando. XD, XD, XD. Vale. Entonces, ¿están listos los que quieren entrar? Esto es la dinámica. Va a ser la sala, el que se haga la bulla y el segundo lugar de ellos dos se van a echar un PvP y el que gane el PvP se lleva su grosa. ¿Ok? ¿Están listos? La voy a hacer. Crear salita. La salita va a ser 000. Tres ceros de contraseña. Listo. Únanse. Ahora dicen que lo haga con 500 de vida, pero sin municiones ilimitadas, me están diciendo. ¿Qué tal tu día, bebé? Bien, Arturito, todo tranqui, muy tranqui el día de hoy. ¿Y el tuyo qué tal? El primero que te mandé era un video de YouTube y el segundo es un juego con el chat. Ah, vale. Muy bien. Hola, tú y yo, ¿cómo estás? Voy a hacer más salitas. Sí, pero en el stream del rato. Ahorita, digamos, va a ser una última. Apúrense a entrar. Esta es la última sala por la grosa. El que se haga la bulla, primer lugar y segundo lugar, se enfrentarán a PvP entre ambos y el que gane se lleva su grosa. Soy Demitrio, porfa. Ya hice todo. Eso, Fernando, eso. Déjame copiar tu ID a ver si eres el verdadero Dimitrio. Tengo que corroborar, obviamente. Y si es que sí, ya guardo tu ID para mandárselo a Garena, ¿vale? Vamos a ponerle copiar y pegar. Listo. Ahí está. Ya tengo Dimitrio. Le voy a poner aquí. Dimitrio. Ahí está tu ID, bebecito. Ahorita lo corroboro. Hola, Lady. Lady, hola. Estamos, que ya es ganancia. Eso sí es cierto. ¿Cómo estás, Alberto, hermosa? Dice, gracias. Saluditos, Derek. Aló, aló. ¿Te ves bien de rojito? Sí. Soy zanahoria. No es rojito, es zanahoria. Un poquito más zanahoria. Gracias, mi Arturo precioso. Te lo agradezco mucho. Me lo merezco. Fama, poder y respeto. Me lo merezco. ¿Ya? Todavía quedan algunos lugarcitos. Únanse, únanse, únanse. Go, go, go. Qué mala onda que hoy Facebook fallara justo cuando tenía lo del torneo de la grosa. Siempre los torneos están de que súper activos. Y ahora falló justamente. Pero bueno, cosas que pasan. Son cosas del amor. Que te vaya bien. Que te vaya mal. Son cosas del amor. Que haya llegado yo a tu corazón. A ver. Una cosita, entonces. ¿Ya están? ¿Estamos ready? Falta poquito, poquito más y se llena. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Saludos a Axel Godoy. Un beso, Axel, ¿cómo estás? Hago el de Yuki al ratito y luego hacemos el del chat, a lo mejor también Vlad. Bien, Vlade, pues me paré tempranito y me fui a desayunar. Luego fui a correr un ratito a hacer un poquito de ejercicio al parque y luego ya volví. Y me puse a contestar mensajitos y hacer un TikTok. Y ya lo subí, ya me bañé, me arreglé y me vine a hacer stream. Ese ha sido mi día. Zanahoria para este conejo, dice. Hola, Eduardo, ¿cómo estás, Edgar? Pero sí, básicamente ese fue como hasta ahorita el día. Ya luego voy a ir a comer. Y ya vuelvo a streamcito y en la noche quiero ahora sí hacer sesión para Only y grabar otros TikToks, como a veces es el plan de hoy. Te amo, pero me iré a ver al dos puntos. Dale, mano, no te preocupes, salúdame al dos puntos, ¿va? La contraseña son tres ceros, gente, pero ya se llenó. Demasiado tarde. Qué productiva, no te vayas a cansar. Oye, es productivo para mí ya pararme temprano, ya pararme a las 8 es algo bueno, ¿verdad? Para mí ya es productivo eso. Subir TikTok. Lo que no he subido son unas fotos que tengo ahí en Instagram. ¿Desde cuándo? No las he subido. Ok, la sala esta vez va a ser así. Va a ser con 500 de vida, pero sin municiones ilimitadas. Así nomás, 500 de vida, ¿va? Y qué otra cosita. Ya está, así nomás. El que se haga la bulla, ya saben. Primero y segundo lugar de ellos dos se van a dar PvP.
A ver quién se lleva su arma. Hola Luis Toño, ¿cómo estás? Dinámica, dice Andrés Campo, Andrés López, perdón, Campos. No dice la clave, porque ya se había llenado, bebito, pero la clave eran tres ceros. Let's go. Ahí está mi link fijado, Kevin. Kevin, está el link fijado en los comentarios, pícale a ese link y ahí te va a mandar a todas mis redes sociales, a Instagram, a TikTok, a todos. Lo que me estás preguntando también, ¿vale? Soy mexicana y tú, hermosa, dice gracias. Así, mi mamá me mandó mensaje a Insta diciendo que le gustaba la misma canción de Nadal que a ti, ahí no. Aquí abajo donde estamos los desesperados. Ay, es muy buena rola esa. Con alcohol, uy, pero mucho alcohol. Aquí abajo no hay si sufre un montón. Aquí abajo donde no hay opciones, los días se te vuelven dedicándole canciones con alcohol, y pero mucho alcohol. Aquí abajo nací sufre un montón. Está muy buena esa de Nodal. No, porque ya la otra aburre mucho, la de... ¿Cómo iba? Había una muy conocida de él, pero aburre esa, no me gusta. Hay varias que... No me gusta mucho Nodal, pero esa sí me gusta. Entonces, muy bonito. Ah, gracias. ¿Cuántas kills? No es por kills, es por bulla. El que se haga el primero y el segundo lugar se van a enfrentar a PvP. Y el que gane el PvP se lleva su grosa. La contraseña también va a ser la misma para otra sala, dice Oz. Al rato van a ser las demás salas. Ahorita no, Oz. Ahorita ya esta es la última salita. Pero al rato a las 8 en punto. Bueno, espero 8 por ahí más o menos volver. Y para que estén listos. Si no, ganaron ahorita. Imagínate que te mandé un mensaje diciéndote: soy la mamá de tipo que se llama Vlad, ahí no. ¿Qué tiene Vlad? Yo quiero ser amiga de tu mamá, ¿por qué no quieres? Si mi mamá también les anda viendo sus historias de ustedes y les manda solicitudes y le comenta a Toti, o no sé si a Toti le ha comentado a Alex Duraznos a quién, y mi mamá anda ahí también, ¿y qué tiene de malo? Me gusta el color de tu blusa, sí está muy bonito, es como color caca. Yo también a ti, mi Vladimir, dice te amo. Gracias, Vladimir. Hola, Hero One, like, thank you. Yeah. Gracias, se agradece ese likecito. ¿Qué juegas? Es Free Fire. Ojito, Juanito. Hace tiempo que no lo veo en las salas. Ojo, CLK Juan. Ojo, Juanito. Vamos a ver qué lo que con Juanito, qué lo que. Hola Alex Méndez, ¿cómo estás? Saluditos a Ciel. Tiriri, no me ignores, no, no, no te ignoro. Eres muy hermosa, ¿en serio, diablo? Gracias por pensar eso, diablo, gracias por eso de hermosa. ¡Ay! ¡Brr! ¡Brr, bebecita! ¡Oíte, bebecita! ¡Brr! ¿Qué parte de México? Ciudad, Ciudad de México. Relata la muerte, oíte. Me da miedo que se ventilen cosas entre ustedes, que tú le digas que ando dando varo por Sims y ella que te diga que soy adoptado, que ¿okay? No. ¿Cómo crees, Vlad? No hablaríamos de eso, no manches. Yo no tengo por qué decir nada, ni tampoco tu mami, no manches. La región nuestra es la de EEUU. Estas salitas se está jugando en región EEUU. Bueno, en mi cuenta puedes ayudar, jugaba legal. Dice, si él no puedo, lo siento mucho. Ahí sí te fallo, gallo. No te olvides de tus fans, nunca en la vida, diablo, nunca en la vida. Eso es, ay no, eso sí jamás. Eso sí jamás. Voy a ver al que lleve más kills ahorita actualmente en la sala. Vamos a espectearlo. Ese eres tú. No alcanzo a ver su nombre. ¿Bonnie? Bonnie, creo que sí. Bonnie con 3 kills. Sí. Bonnie con 3 kills. Estoy espectándote a ver qué onda contigo, Bonnie. Vamos a ver qué es lo que. Que está muy talado en el barrio, en la esquina. Me gustó el piquete que tiene la vecina. Mi lengüita roja. Gracias, bienvenido seas, Eduard Alberti.
Besazo para ti, gracias por ese apoyo, Eduard. Se agradece mucho esa colaboración y préndeme la bocina. You can't say my name. Yeah, yeah, Hero One. Hey, welcome to the stream. How are you, Hero? How are you? Hola, Armand, ¿cómo estás? Creo que tu mamá no me sigue en Instagram. ¿A poco? Qué raro, casi lo sigue a todos. A lo mejor no te ha encontrado. Hoy gana Panamá, saludos, mi Fer. ¿Contra quién juega Panamá? Me dijeron que también jugaba México, no sé si jueguen. ¿México contra Panamá o quién juega, amigos? ¿Contra mi corazón? ¿Cuál es la contra a mi corazón? Ay, Dios mío. Híjole. Ahí sí te fallo, gallo. Dice que quitarán Free de la Play Store, ¿eso es cierto? No tengo idea si sea cierto o no, pero yo pienso que esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba. Siento que son rumores y mentiras. Siento, pero no lo sé, ¿verdad? Prefiero, no he investigado bien del tema y prefiero no tocarlo. Hace tiempo hiciste un torneo por la incubadora que está ahora y yo fui uno de los ganadores, pero nunca me llegó. Dice, ¿cuál? ¿Cuál incubadora? ¿De esta grosa o cuál dices, David? Estoy con mi nombre normal en Insta, a lo mejor es eso. Exacto, por eso no te ubico, habla de exactamente. Estás bonita, gracias, Rojo. Me gusta cómo chupas el chupete. Jijijija. Jijijija. Hola, linda, hola, Esteban, hola, Jorge. ¿Ya te vas? ¿Dices bye o qué? O bella. Ah, me estoy haciendo bella. Hoy está muy chill, así todo muy relax. Pelirroja hermosa, muchas gracias. Ojito retirado, te estoy expecteando. ¿Qué es lo que he retirado? A ver, vamos a expectear aquí a Miguel, que lleva 3 kilcitas. Vamos a ver qué es lo que... ¡Ya llegué al chicle! ¡Tío! Lo que más espero cada que me como una tupsi llegar al chicle. ¿Efecteo a Brandon? Bien concentrada solo para eso. Ya sé, Vlad. Pero es que me gusta. Me gusta. A ver, Brandon. No sé si es idea mía o qué. Esta vez traía más chicle de lo normal. Normalmente me sale un chiquilito bien chiquito así de las tubs y ahora me sale un chiclote. Aparte está más dulce de lo normal. Hola, la verdad es la primera vez que me regalan estrellas en un directo y sabía que decir jejeje, buenos saludos y linda tarde. ¡Wow! ¡Ben Simón! Gracias por esas 75 estrellitas. Qué buena onda que Facebook se mochó con esas estrellas y qué buena onda que me las hayas querido dar a mí. Se agradece mucho. Belsemon, un beso, mi amor precioso. Gracias, ¿vale? Y ojalá que estés más en mi stream y que hables más, aunque no sean estrellas, no importa. ¡Oh, my God! ¿Cómo estás? Saluditos. A ver si hacen un edita de esa cara en Telegram. ¿Ya para cuándo juegas con Machi? Dice Hendrix. Híjole, es que... siento que, no sé, luego Machi anda muy ocupada o así. En algún momento, si se llega a dar, pues lo platiquemos y jugamos. Estaría bonito. No, Fer, la grasa no da la geometría. Lo que está por acabarse. ¿Cuál está por acabarse? ¿De cuál hablas, David?
O algo así, seguro que sí, Vlad, ya sabes cómo es Marcos. De hecho, dijo que tenía que salir, si no estaría aquí, pero tuvo que salir. Gracias, Benjamín, por las 75 estrellitas. Se agradece mucho. Lo más deli, boom. En frigo me llamo Ferchita. Brandon, ni un brillo, amigo. Lleva cero kills, Brandon. Échale ganas, te estoy espectando. ¿Qué puedes, Brandon? Uy. Uy, 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 se te va, se te va. Cuidado, Brandon. Hola, Carlos, ¿cómo andamos? Yo y se va Marcos, ya sé. Estábamos como de que Toti, Marcos y yo aquí solitos. Sola, solita. Ya después llegó. Ya pues llegaste tú, pero Marcos tuvo que salir a dar, a comprar no sé qué cosas. Saluditos hasta Nicaragua, bebé. ¿Cómo estás? Hola, preciosa. Hola, hola. Uy. Uy, Matul. Matol se llama. Matol. Eso o una U. Es Matol con O. Matol. Vale, ya solo quedan 19 vivos. Vamos a ver de los vivos que hay. ¿Quiénes son los Insanity? Uf, no. No, pues no. La mayoría anda en cero. A ver, Miguel con tres. La mayoría anda en cero y dos kills. Miguelito es el único que lleva un poquito más. Tres killcitas. Vamos a ver qué. Ya te mataron, Brandon. Valió, dice. Hola, divina. Hola. Hola, Daniel. Cuéntame tu secreto. Quiero saber por qué cada vez que te miro estás cada vez más hermosa, dice. Ah, más y más hermosa. Ay, perdón. PUBG Mobile no lo juego mucho, mi bebecito. Gracias por eso. Julio, es que ya les había contado que mi cremita es caca de vaca. Marco es el que levanta el chat. Yo solo hago preguntas y no digo nada divertido. Soy como Larissa. Claro que sí, dices cosas divertidas. Claro que sí, mi Vlad. Y Marquito sí, sí lo levanta. La verdad que sí. Te amo, dice gracias. Mándame un saludo a Nena Hermosa. Alberto, un saludo para ti. ¿Por qué no haces un torneo y que el premio sea tu número? ¡A la madre! Eduardo Neri, mente tiburón. No lo había pensado. Seguro que les gustaría entrar a varios. Voy a pensarlo. Mejor adentro. Mejor afuera que dentro, ¿eh? Eso sí, mejor afuera, diría burro. ¿Era burro o quién decía? ¿O era Shork el que decía mejor adentro? Que diga mejor afuera que adentro. Hola, Daniel. Soy nuevo bebé. Bienvenido. Espero que estés bien y bienvenido al streamcito. ¡Hala! No. Estuvo bien ese rusheo porque la granada le hizo mucho daño, entonces estuvo bien que subiera, pero no le dio F, lo falló. Se arriesgó para nada realmente porque no lo mató. Hubiera sido bueno que lo matara, hubiera estado genial. Gracias, Kevin Rodríguez. ¿Cómo estás, Kevin? Gracias. Y también a mi Benjamín por las 75 estrellitas. Agradece. Hola, Raúl. Raúl Alberto, ¿cómo estás? No manches, el otro no se deja, loco, no se deja. ¿Quién irá a ganar de este PvP? Me están poniendo de nervios. Ya. Kylie, Kylie, Kylie. LOL. Kylie, Kylie, Kylie. Mira eso, no se pueden dar ni uno ni el otro. Venga ya, Kylie, vamos. ¡No! Se cayó FZ. No, amigo, ya perdiste. LOL, te salvaste. ¿Cómo puede ser posible eso? No, amigo, no. ¡Ay! Ahí lo tiene a la vuelta. Quise, quise, quise. Necesitas curarte. Miguel lleva 3 kills. ¿Quién será el otro, amigo? Me está dando mucho estrés. Llegó otro. Hola. ¿Qué hizo ese man? Le estaban disparando de otro lado. Pobre vato. Tanto, tanto aguantó ahí. Tanto resistió ahí para que le dieran de otro lado. Qué mala onda.
Hola chavito, hola, hola, hola. Salúdame, bella. Saluditos, Jimmy. No manches, ¿vieron eso? Qué mala onda. Alguien carroñó ahí desde lejos. Chingaro. No puede ser. Hola Jimmy, ¿cómo estás Jimmy Raúl? Mi amigo el que puede y ni parece. ¿Cómo Alberto? No entendí eso. Cuidado, cuidado que te revienta ese mano. Vamos, vamos, lo tienes, es tuyo. Además la zona le está pegando. Bueno, se murió, ¿verdad? Mientras le va a vengar esa cabeza, ¿qué pues? Muy malo, Miguel. Era para que le hubieras pegado un rojo a ese que venía bajando. Tenías la ventaja de la altura y todo. ¡Hola, mi gatito! ¿Cómo estás, mi amor? Pim, pirim, 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 pirim. Rómpele, rómpele ahí esa parecita que. Es que no es de municiones ilimitadas, ¿verdad? Estamos en el top 10, ya nomás quedan 10. Hola, Cali. Di una palabra con otro acento a ver cómo te sale. A ver. Que pues, papás. Ya, es una palabra nomás, ¿verdad? Yo dije toda una frase. Oye, le dieron F. No puedo compartir, dice Raúl. ¿Y eso por qué, Raúl? Ya van varias personas que me dicen que no pueden compartir. Wow, pues hoy todo falló, ¿no? Hoy todo falló, feísimo. Vamos por los tacos, vamos. Sí, sí quiero. Jalo. Venga, Armando, ya lo tienes, es tuyo, Armando. Buena. El otro man que se quedó parado cual bot. Real, 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 se quedó parado ahí como bot. Uy, lo reventó el de la otra garita. Ojo, ¿quién es este man? Osvaldo. Oswald, él es bueno, Oswald es bueno, amigos. Sobre todo en las salas de francotiradores es bueno. Me extraña que solo lleve 2 kills. Pero bueno, recuerden que esta sala no es por kills. Esta sala es el primero y el segundo lugar que queden. Se van a echar PvP por la grosa. Uy, gol, qué buena. Qué buena. Bien, bien bajado ese balón. ¿Cómo estás, Yair? Gracias por esas 75 estrellitas. Vas a hacer otra salita y te vas a ir. Voy a hacer el PvP de los dos chicos que ganen esta sala y ya nos vamos. Ya regreso a las 8, bebecitos. A las 8 vuelvo otra vez por acá con ustedes, ¿vale? ¿Cómo estás, Jair? Gracias por las 75 estrellas. Y a mí, Kevin Rodríguez, a los dos se les agradece mucho. Gracias, gracias. No sé por qué ando como que echando mucho sapito. No, Vlad, lo que pasa es que hubo una celebración el domingo que se repite hoy. Entonces, yo ya fui el domingo, no tiene caso volver a ir hoy porque ya fui el domingo. Entonces hoy no iré a la iglesia. ¿Cómo reclamó las 75 estrellas? Dice, es que no sé, no a todos les dan, a algunos les caen y a otros no, bebito. Pero pícale en la estrellita a ver si de casualidad te las dan. Creo que cada que sale una fiesta de estrellas. ¡Ojo, Oswald! ¡Cuidado, Oswald! Cada que sale una fiesta de estrellas, como que se activa eso y a algunos les caen así estrellitas gratis. Fíjense cuando diga que va a empezar una fiesta de estrellas o algo así. Gracias, mi Luis Soriano. Te agradezco mucho las estrellitas. ¡Wow! Ojito, quedan 4 ya nomás. 4 vivos. Oye, ¿y el Nubi es creyente? Creo que no, ¿verdad? No, él no, en teoría es ateo, pero yo digo que como que últimamente sí. Yo siento como que sí creo en Dios, pero nada más, así muy poco y ya, nada más. ¿Cómo hago para entrar a tu clan? Todavía no hay clancito. Estás hermosa. Saludos desde Barranquilla, Colombia, Bremer. ¡Mua! Hasta Colombia, mi parce, que pues. Gracias. ¡Sium! Ojito, ya tenemos a los dos. Uno es
Oswald y el otro es Juanito. ¡Hala madre! Va a estar bueno ese Pepe. Siento que Juanito te va a ganar, Oswald. Siento, no sé. Vamos a dar el Pepe entre ellos dos, ¿ok? Les voy a poner la sala. Nadie se una más que ellos dos, obviamente, porque fueron los que ganaron. Entonces, nadie, pero nadie, nadie se una a esta salita, por favor. Igual los voy a expulsar. No, no gasten el tiempo. La contraseña es 10. Juanito y Oswald, únanse pues. Contraseña 10. Éntrenle, éntrenle, el ID ahí lo ven en pantalla, 31338014. Bye, bebé, bye, Eduardo, que estés bien. Hola, Fabi. ¿Y eso que no andabas en el stream, Fabi, chica, esa, o no te había visto, o andabas calladito y no hablabas mucho? Debería de ser creyente para agradecer a ese par que le mandó Dios. Ay, la de triple XD. A ver, dale, dale, Osvaldo, ¿ya se unió? Se unió otro, únete, Osvaldo, por favor, para el PvP. El Juanito sí es de PvP, a ver si no te gana, chihuahuas. Ok, vamos a ponerle la configuración. Dale. 1500, 7 rondas, 500 de EP, 200 por acá, que diga 200 de EP, municiones limitadas, habilidad de personaje no. Daño de caída, no. Ahí está. Suerte a los dos, ¿va? Suertecilla. Vamos a ver quién gana el PvP y se gana la grosa. Marcos lo hubiera dicho mejor. Sí, le quedaba más a él. ¿Estabas calladito? No, porque te quedas calladito, Fabi. Cada día de vida, que es lo menos. Bien. César, muy feliz. ¿Cómo, cómo, César? Hola, Alfredo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me pasó bien rápido este stream, pero a la vez como muy tranquilo, o sea, como que estuvo muy relax por lo mismo de que Facebook no le avisa a la gente o lo saca del directo o así. Pero se me pasó bien rápido. ¿En qué región juegas? En región Estados Unidos, mi región es EEUU. O sea, pasó re verdaderamente rápido, rápido, rápido. Una bombita. ¿Les gusta hacer bombitas a mí? Sí. F por Juanito, está muy tocado ya. Primera sangre. Uy, no, prendió el macro. Prendió macro y le metió dos rojazos ahí en la cabeza. No te lo puedo creer, estaba tocadísimo. Igual lo habías dejado muy tocado. Así es, mi región es EEUU. Hola, Daniel Capo. Soy mucho mejor, ya no tengo malestares, ya estoy casi recuperado. Lo más importante, recuperé el gusto. Ahora ya me sabe qué bueno. Qué gusto, mi Fabi chica esa, que ya recuperaste el gusto y eso. ¿El olfato ya o todavía no? ¿Y cómo está tu papá, Fabi? ¿Cómo está tu familia? Nombre. Hola, Anthony. Dice mi Vlad, ¿viste que Anuel dijo que debería de cobrar 3 veces más que Bad Bunny? ¿Qué piensas? ¿Que está loco? ¿Estamos locos o qué? Claro está que Bad Bunny es el número uno. Si bien Anuel también está bien posicionado, está de moda ahorita, creo. Pero el número uno aquí en ese género es Bad Bunny. ¿Cómo va a cobrar 3 veces más? Pero es que a él le gusta el show. Él dice cosas así porque también siempre se Primera la pasa sangre. así presumiendo sus cadenas y todo eso. Y le gusta el show. A lo mejor por eso lo dijo. Pero no lo sé. No, hombre, qué rojazos le metió. ¿Qué pasa ahí, Oswald? Dale, no te dejes. Quiero ver que le ganes una ronda. ¿Qué puedes? Va a ser más a la. Ahorita ya no, bebés. Ahorita ya nada más hacemos este PvP. Me voy a comer y vuelvo al ratito. Al rato sí, a las 8 hago más salitas, ¿vale? Seguro está. Claro está que sí. Al rato damos las otras. Las otras grosas, ¿va? Nomás que al rato voy a avisar por Instagram que ando en vivo y hasta en Twitter porque. Por lo que veo ahorita, a ver si no Facebook empieza otra vez como que un poquito mal. Espero no.
¿Con qué está jugando Juanito? Con MP40 y Oswald. Igual, los dos están igual. Venga, Oswald, pero es que creo que Oswald no es mucho de Pepe y Juanito sí. ¡Ay, la buena! ¡Buenísima, Oswald! Ahora le reventó. Ay, no iba tan bien Facebook. Ya sé, Vlade, pero tú sabes, son rachitas así, luego así, así. Son rachitas, por eso ni me preocupa ya. Hola, Donald, de una. Híjole. ¿Será que Facebook avisa cuando uno puede compartir? Pues no, en teoría te debería dejar compartir siempre. No sé por qué no te deja ahorita. Hola, Santiago Lemus, ¿cómo estás? Te debería de dejar siempre, pero pues no sé qué onda. ¿Sabes cuál me ha dado haciendo la del... ¿Cuál me ha dado haciendo la del tacrón? ¿Te dio del tacrón? ¿A ti, Fabi? O sea, es más fuerte porque en teoría es muy contagiosa. Entonces, imagínate, te contagias, pero en sí es como una delta, ¿no? ¿O es más fuerte que la delta? Según yo es... Sí es más fuerte porque pues, es más contagiosa que delta. No era tan contagiosa, es más contagiosa. Pero digo, los síntomas son los de delta, ¿no? ¡Hola, Mandrak! Nada, ese cabello es mandadoría. Ah, tenía antojo de cambiarme de look, pero fuerte. Pero un look fuerte, así que tú dijeras que se note. Y hace mucho tenía el cafecito así aburrido y ya me había aburrido, entonces... y traía el cabello bien largo, ya trato con extensiones o así, entonces... Pues me lo corté. Si te das cuenta, Mandrak, mira. Está chiquitito. No tan chiquitito. Tampoco me gusta tanto tan chiquititito. Pero está chiquito. A comparación de como lo llevaba hasta acá, hasta las nalgas. Y me lo pinté zanahoria. Jijijija. Desde el año pasado quería, pero ya no me lo hice por unas cosas. Pero sí, ya desde el año pasado me la pasé diciéndoles de mis clientes que me gustaba ese color y que me lo quería poner. Luego te estresabas mucho por eso. Sí, exacto. Pero no, ya no. Ya no, mi Vladerich. Hola, Santiago. Esas... Sí, fue fuerte, ¿sí? Me dice por acá, ¿te puedo donar una sala a un ganador recarga de 100 diamantes? Josué, gracias, mi amor, pero no tiene caso que gastes tu salita. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias. Ta, 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 ta. Creo que te confundí con un chico que antes venía, o si venías antes a mis streams. Andrés Celestino. Sate, sate, sate. Muchas gracias por las estrellitas. Sí me quedó bien, Mandrak. Sí me gustó mucho. También a Mayilla le gustó a mí eso que se me veía bonito. Le dije, gracias. Público conocedor. Sí me gustó mucho, Mandrak. Gracias por las 50 estrellitas. Y a mi Andrés también. Andrés Celestino. Como que siento que antes venías a mi stream y no te estoy confundiendo con otra persona. ¿Todo bien? Tuve día libre y tú, qué bueno. Pues yo aquí haciendo streamcito un rato antes de ir a comer, ya hace hambre, ya son 6:30, es muy tarde ya. Pero antes de irme a comer, te ves súper bien, dice, gracias Andrés, qué lindo, mi amor. ¿Y eso qué es? Mira sangre. Dios, ¿quién ganó al final? ¿Qué pues? Estoy perdida. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Híjole, ganó Juanito. Si gana esta ronda, ganó el Pepe. Ojalá, ojalá que Oswald se ponga, se prenda más chin, se prenda más y puedan empatar. Estaría bueno un 3-3 y así estaría más interesante. Hola, Pedro. Hola, Cipriano. Y ahí cómo juega el juego de Yuki, está chido. ¿Sí? Tengo que verlo bien, mi Vlade, para hacerlo, porque así se me antoja. Eres muy hermoso. Saludos, Ismael. ¿Qué voy a comer? Voy a comer tacos dorados. Mi mamá hizo tacos. Hizo consomé y tacos dorados de pollito. Con lechuga y mucho aguacate. El aguacate es grasita para las nalgas. Entonces, eso voy a comer hoy, mi nerito. ¿Cómo ves? ¿Qué comieron ustedes? Se supone que es de CLK y ganando con Sana, dice Oscar. Jijijija. Pero pues es que los dos jugaron así, o sea, de que así andaban. Así cerradas son. Uy, uy, uy. Ya valió. ¡Oh, no más! Juanito está tocadísimo. No más, 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 no más.
Híjole, pero el otro ya también estaba bien tocado, su Valefe. Chin, acaba de ganar Juanito entonces. Sí compartió el stream Juanito, a ver, comenta en el chat Juanito. Acuérdate que si no se comparte el stream, no puedo darles la incubadora, ¿eh? Qué preciosa, gracias Fernando Sánchez. Mi mamá y mi papá ya saben bien. ¿Qué te dije, Fabi? Que todo iba a estar bien. Es que es lo que te digo, o sea, tal vez habrá unos casos de que les da peor la segunda vez, pero en teoría ya no te debe de dar porque tú ya tienes los anticuerpos. Tu cuerpo ya sabe qué hacer, no como la primera vez. El cuerpo es muy, muy maravilloso y ya sabe lo que hacer, lo que tiene que hacer cuando el virus ataca. Entonces, en teoría, yo creo la gente que se pone más mal es como porque o están más débiles o es más bien como que mentalmente de que no me volvió a dar. Pero no deberías de ponerte más mal. La primera vez es la que te da fuerte, ya la segunda no. Digo, yo no soy científica, pero en teoría sí funciona. Luego descubrí que la novia, que uno de mis mejores amigos, de uno de mis mejores amigos tiene Only y rompieron por eso. Pero luego regresaron y le ayuda a sus videos y hacen cosas ahí pecaminosas. ¡A la madre! ¿A poco hablé con todo y eso? Luego nos cuentas bien el chiste. ¿Dónde está Juan? Necesito que Juanito comente en el chat ya mismo. Ahí está Juan. ¿Eres tú, Juan José? ¿Hello qué? Oye, Fer, ¿cuál me gané? ¿Me la puedes mostrar, porfa? ¿Eres tú, Juanito, esta cuenta, Juan José? No, no dije que no iba a decir cuál porque luego me confundo a la hora de. Dame tu ID, Juanito, por favor. Me confundo a la hora de mandárselas y me van a decir, no, yo no gané, esa era la otra y no sé qué. Solo te digo que es una de las más leves. De las que iban a ser más. Las más épicas son, las iba a dejar para el stream de al ratito. Las dos más épicas para el stream de al rato. Entonces te pueden tocar, ¿cómo se llama? Alguna de las otras dos. En teoría yo, o sea, la más. Déjame apuntar todavía. Entonces, Juanito, no te digo, pero pues se tiene que llegar a alguna. ¿Va? Copiar y pegar. Juanito, le voy a poner aquí. Juanito. Incubadora. Y mando la foto. Déjenme tomar la foto. Ahí está. Vamos a tomar la fotito acá de los dos ganadores. Ahí está, ya tengo sus IDs de los dos ganadores. Sí, Juanito, no les dije cuál para que no hubiera problema. Bien, tu Only, gracias, Kevin, Bonilla. Sí, los stalkeé y me vi los títulos de las publicaciones y ay, Dios. A ver, pasa captura. Ándale, ya me dio un poquito de curiosidad. Mis bebitos, voy a irme a comer porque ya es hora de ir a comer y luego ya vuelvo por aquí con ustedes otra vez, ¿va? Espero que esté un poquito mejor Facebook al rato. Y pues, gracias por haberme acompañado estas 2 horitas. Hola Anderson Miranda, ¿cómo estás? Hola bebé, hola. Hey bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Listo, entonces, déjeme ver si se guardó todo bien, parece que sí. Ya está. Provecho, mi Vladerich. Bueno, no sé, igual tú ya comiste, pero gracias, ¿vale? Aunque sea un ratito, pudiste estar. Nos vemos en el stream de más noches. Sí, nos vemos al rato, sí, gatito, espero verte. Yo sé que es una de las más baratas, dime cualquiera de las dos, no me importa, pero dime cuál. De las dos baratas, Juan, en teoría, ¿cuáles son? Déjame ver. Es que según yo, las más caras son la de Rayo. Déjame ver rápido. Espérame tantitito. Te sigo desde 2019. A la madre. Gracias por tanto tiempo. A la madre. Vamos a ver.
Antes que te vayas, Juanito, en teoría, de las dos más baratitas viene siendo rango y precisión. Creo que son o la rosita o la verdecita, neblina oculta o flama encantada, ¿no? En teoría son como las dos más baratitas. Las otras dos son las más caras, ¿no? La de rango y precisión, que es la morada, y la otra es la azul. Entonces, está la rosita y está la verdecita. ¿Te ves, doña? No me veo, soy, ¿ok? Soy, acuérdate que ya pasando cierta edad, ¿Te una ya ves, es doña? doña. Una ya es señora. Así que pueden llamarme señora, por favor. Que les cueste más trabajo, pero llámenme señora. Doña Fernanda, por favor. Yo creo que a ti, Juanito, te voy a dar la neblina oculta, que es la como color verdecita con rosa, ¿va? Neblina oculta te la voy a dar a ti. Y ya. Bueno, pues, me voy, bebés. Provecho, gracias, César. Nos vemos al ratito. Ojalá si fue lo que te pusimos. Sí, tengo que seguir con el torneito, Vlade, pero hago el torneo y después ya hacemos lo del otro jueguito, ¿va? O lo hago primero y luego el torneo, ya veo. Pero sí, de que lo hacemos, lo hacemos. Los amo, que tengan bonita tarde. Nos vemos en un ratito. Chao.